bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 67, primer programa del año en el que tenemos al equipo médico habitual, es decir, Aureal, es prueba de sonido. Hola. ¿Se te escucha? Sí, ¿no? Ahora sí que se me escucha, ¿eh? Ahora sí, ha habido suerte. Bien, hombre, bien. ¿Qué tal la Navidad y esas mierdas? Muy bien, aquí gastando todo el dinero en NFTs y cosas de esas que tienen mucho futuro. Ah, qué bien. Por cierto, sí. Acabo de advertir que te has quitado la mierda esa de chaqueta que tenías. Evidentemente, previo, ¿no? Evidentemente, porque eres el puñetero nazi de la moda y vas a estar dando por saco, así que me la he quitado. Vale, con buen criterio. La parca. Digo, porque sí. Era un poco de... Sí, no, sí, la parca es este. Del abuelo. La chamarra. Madre. La chamarra. En fin, bueno, tú ya como siempre estás ahí hablando, mi querido sí, Lazarín. Sí, a mí pa' qué. Sí. ¿Qué tal la Navidad y esas cosas? Muy bien, autoconfinados. O sea, ha sido un poco mierda. Pero bueno, he jugado bastante. y le he puesto un disco duro nuevo a la Play 5 y esas mierdas. Sí que sí. Así que... Esas cosas te molan a ti, ¿eh? Sí, esas mierdas. A mí quitar tornillos y romper cosas es una de mis mayores aficiones. Correcto. Qué poco me interesa. Pero bueno. A ver, tenemos un invitado especial para hablar sobre todo de Castlevania, que además está en un ambiente ultra lúgubre. Nuestro querido David Martínez, que ha apropiado todo. Sí, madre sí. Mía. ¿Qué te iba a decir? ¿A quién has torturado antes? ¿Quién de... No, no ha torturado a secreto. Nadie. Stop, secret. Me están torturando a mí, porque... Está dentro de la armadura, es un cadáver que tiene dentro. Apártate que se vea, mira. Demon Souls, de Martínez Souls. Es. Me echan del salón para estas cosas y nada, a la habitación de los niños. Pero bueno, encantado de estar otra vez en Hadoken Rojo. No sé si es muy rancio seguir felicitando el año a estas alturas. Es rancio siempre. A mí me da autoasco, pero como es pues lo que entonces, tengo... Pues entonces venga, feliz por... año, chavales. Ay, venga. Madre mía. En fin, que después está... lo de joder, ¿qué pasa? Hacía que no lo veíamos desde el año pasado, ¿eh? Esa es bueno. Hostia, eso sí que es rancio. Es humor rancio. Una maravilla, este. También. Sí. Es muy mierda. De Martes y 13 de los inicios. Sí. Y esas cosas. Sí. Efectivamente. Qué ruralismo, qué asco, tío. En fin. Bueno, vamos con la. La matraca del abuelo. Joder, está. Sí. Está, madre mía. Estoy encendido. Es que sí, además me lo dejo para final. Del humor. Los NFTs, está, me lo dejo para final. El buen humor. Eso es una maravilla, hombre. Qué humor que es eso, tío. Bueno, vamos con la escaleta, coño, que sí. Venga, dale ahí, dale. Vamos a empezar con Hideo, ¿no? Con Hideo Kojima, que ya directamente ha afirmado, pues eso, que tiene dos juegos en cartera, uno grande y otro diferente, transmedia. Cómo odio esa palabra, me da bastante asco, por cierto. Pero bueno, luego vamos a seguir con CyberConnectos, equipo... Bueno, a mí me gusta porque más o menos bueno, hace cosas japo de manga, animes y tal y demás, aunque la gente no lo conoce demasiado. Pero vamos, ha dejado caer, que me llama la atención, que en febrero van a revelar un nuevo título que están desarrollando y que aparecerá en verano, que va a dar bastante de qué hablar. ¿Qué pensáis? Es que si fuera otro, CyberConnect no le importa a nadie, pero bueno. Luego vamos a hablar de PlayStation VR 2, que, joder, ya ha desvelado un poquito por la puerta de atrás, porque tampoco es que haya sido un anuncio, no sé, para mí se me ha quedado un poquito corto. Pero oye, que han desvelado ya características técnicas y esas historias que tanto te gustan a ti, sobre todo, Lazarín. E incluso alguna que otra exclusiva y algún rumor. Luego vamos a seguir con gameplays de juegos como Ill, Gravity Chase y Signalis. Y luego, por supuesto, vamos a cerrar la actualidad con toda la pestilencia que está soltando NFT, que son las siglas que más asco me pueden dar ahora mismo. Es una cosa ya de locos. Y luego el solomillo, lógicamente... Castlevania, enlazándolo ahí con NFT de manera magistral, como suelo hacer, pues eso, un poquito de tal. Pero antes, vamos con a qué hemos estado jugando. A ver, Lazarín, que has estado jugando mucho, ¿no? Danos nuestra... He jugado bastante. La tabarra habitual, pero sí, extendida, es. Versión XL, ¿no? Voy a pasar un poco por encima, así de puntillicas con alguna cosa, porque sí, si no vais a morir. Vale, pero bueno, te lo agradezco. Que sí, de verdad. Da igual, porque si no me interesa, yo me voy a beber agua. Efectivamente, cosa. O sea, sí, el 90% del tiempo que hablo estás a otra cosa. Correcto. Estás pensando ahí, ¿cuándo voy a ir a los toros otra vez? Sí, además precisamente a los toros. Voy a ver el partido del Elche, a ver cómo va. Bueno, sí. Voy a empezar por lo retro. Por lo retro, que no por un juego en particular, sino por una mierdecita que le han metido al RetroArch, que como
Algunos sabréis, es un emulador muy chulo con un montón de mierdas. Sí, he estado probando un cacharro, una cosa, un shader que se llama, ¿sí? Que se llama Megabezel, que lo que hace es emular el marco de una tele clásica, ¿sí? Pero le añade incluso reflejos. Ay, en lo que guapo. Es el, bueno, ahí veis la imagen. Es bastante exigente a nivel de máquina porque tiene que hacer muchas mierdas. O sea, uh-huh. Todos los píxeles tienen como un poquito de halo así de iluminación, como si fuera un CRT, tienen los reflejos alrededor y el efecto es muy, muy, muy guay, como podéis estar viendo ahí en la imagen. Así que estuve probando alguna que otra cosita y, joder, es muy guay. Lo que pasa que, bueno, tienes que jugar un poco con las resoluciones y tal, adaptándolo un poco a tu máquina porque es bastante exigente. ¿Sí? Pero los juegos, joder, ganan mucho, ¿eh? Parecen, o sea, es que parece un CRT. Aquí en Game Boy Advance y tal, en portátil no tiene mucho sentido. Ya, efectivamente. Pero el efecto ese iluminado de CRT y tal. Hostia, en Game Boy no ve una está mierda. Está muy, muy bien logrado. Uf. Es que Game Boy no se ve una mierda nunca. Correcto. Así que si alguien tiene RetroArch, que busque el shader Megabezel, porque mola mucho. Bien, hombre, bien. Está muy no bueno. Sabía eso, ¿eh? Así que también es cierto que RetroArch no es mi emulador favorito. A ver, es que es un emulador un poco coñazo. O sea, hay que decirlo, hay que toquetear mucho, hay que descargarse el core, hay que descargarse no sé qué, el core no funciona, la configuración de cada core individual es un poco... Para mí hay algo tostón. Es que demasiado, ¿cómo decirlo? Inconsistente. A veces muy bien y otras no tiene una mierda. Entonces, sí, el problema es que como tiene tantas opciones, es como, venga, el core... Voy a jugar un juego de Super Nintendo, tienes 17 cores. Claro. Uno es súper preciso, pero muy exigente de CPU. Otro es un poco... Uno se ve bien, el otro se ve raro. O sea, es un poco... Sí, es verdad. Correcto. Es verdad que no que reúne todo, pero como por separado y cada core te da una cosa y es un poco loco. Pero bueno. Sí. Vale, me estaban pidiendo que escribiera el nombre. Ya lo ha escrito Control, que está en todo él. Tía, impresionante. Tampoco era difícil, ¿eh? Megabezel. Desde tampoco... que sniffa otras cosas va mejor, tío, la verdad. Funciona mucho mejor. Sí. En fin, bueno, pues eso, voy a pasar ya de página con el retro. De actual he estado jugando a muchas mierdas, hay muy poco que destacar siempre. Realmente. Efectivamente, hay poco que destacar. He estado probando el Knockout City, que estuvimos hablando el otro día. Espera, antes de que entres, me han dicho, vete a dormir. Esto me interesa... Coscal dice que Sergio está más mazapán. ¿Qué pollas quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? No, que te reviento. ¿Qué cojones quiere decir eso? Dímelo a la cara. Más dulce. Está más dulce. Ya me ha jodido. ¿Qué quiere decir eso? Pues está más dulce y más empalagoso. Debe ser. Que está más anoréxico, dicen por ahí. Menos. No, verdad, menos. Ya está. Más que te has sentado bien las navidades. Me cago en la puta, coño. Te has puesto, forrondosco. Te has sentado bien el COVID. No me dan asco los mazapanes ni nada. Que asco, ya me ha jodido el programa, ¿eh? Te lo digo. Ya me ha jodido. Cerramos conexión a tomar por saco. Ya me ha jodido. Pasa por él. Bueno, tú sigas. ¿Quién ha sido? Coscal. Venga, va. ¿Qué ha sido? A ver la IP. Bueno, pues eso, que he estado probando el Knockout City este, que a mí de pequeño me gustaba mucho. ¿Cómo? ¿Qué has estado jugando qué? ¿A qué? Knockout City. ¿Pero y eso? ¿Por qué? Sí, Knockout City. ¿Sabes cuál es? El de balón prisionero. Sí, este pues claro que sé cuál es, la mierda esa de Electronic Arts. Claro. Bueno, a ver, que he jugado una partida. Una. ¿Pero por qué? O sea, literalmente una partida. No sé, me aburría mucho ayer. Y voy a descargarme algo que tenga por aquí que no. Y digo, bueno, voy a probarlo. Madre mía. Y el rollo es que es un juego que en 2013, por ejemplo, habría sido la hostia. O sea, no lo digo a nivel técnico ni nada, sino porque hay tantos juegos ahora que es que no se diluye ahí entre todos los Battle Royale. Pero la propuesta es bastante original, ¿eh? Mola. Yo bastante. Lo probé y no pasé de la partida a esta tutorial. Con eso no, ¿en serio? Sí. A ver, es un poco, me recordó a nivel visual y como es una propuesta un poco diferente dentro de un Battle Royale, a Splatoon, por el rollo así un poquito diferente. Sí, adiós. Hombre, es un poco, es una propuesta un poco diferente. No me parece tan mierda como por ejemplo Head Let Loose, este que probé hace un par de meses, que iban los soldados a cámara lenta ahí por el Prado. Eso no había, Dios, que tú no tienes nada mejor que hacer con tu vida, tío.
Te lo digo de verdad. Que por pues... mierdas. Pero aquí radica mi estupidez. Que yo de vez en cuando encuentro auténticas basuras que no le interesan a nadie, que a mí me gustan. Entonces hay que buscar, hay que seguir buscando mierda. Seguir buscando. Bueno, que venga, aquí vais rápido. El que no tenga nada que hacer y se aburra mucho un sábado por la tarde, como fue mi caso ayer, que se ponga el Knockout City, que se haga el tutorial, que se va a pasar... ¡Buah! Que te cagas. Se va a pasar pirata ahí 10 minutos y luego que lo desinstale. Porque total, que se lo va a pasar pirata y dice, vaya presión. Sí, también. Lo va a pasar pirata. ¡Madre mía, tío! ¡Qué asco, tío! Venga, va. Estuve jugando a Zombie Army 4, One More Time. ¡Madre mía, tío! ¿Pero juego sigue siendo... ¿tío? ¿Algo decente? Este mira, Martín, le das el ok. Yo compro este juego. Y yo también. O sea, estamos jugando, y yo también, jugando venga. Cuatro nos personas. Adueñamos de la mierda. Ponzoña general. Este juego es muy divertido. En cooperativo es muy, muy, muy divertido. O sea, apasionante. Tenemos una misión entera ahí entre cuatro. Bueno. Joder, que sí, tío. Lo pasamos, tío. Una cosa sorprendente. No, bueno, vamos a ver mejor luego los vídeos esos que has preparado de los gameplays, tío. Que bueno, da igual. Ya verás, qué risa. Bueno, Zombie Army 4 va a jugar en cooperativo, es una maravilla. Ya está. Venga, va. Empiezan las novedades. Estuvimos probando el Deep Rock Galactic. Que no sé si sabéis que lo han metido este mes en PlayStation Plus. Al menos no es el Zombie Army que tiene 2 años y pico. Es una cosa nueva. es una cosa nueva. No por ello, buena. Jugamos un nivel hasta que nos mataron. No hay Dios que lo entienda esto. Este juego es un infierno. O sea, he leído reviews tan buenas y en mogollón de medios hablar de lo divertido que es el cooperativo de este juego, que no sé, que chocaba frontalmente con las sensaciones que producían. Es un juego cooperativo en el que cuatro señores, cada uno con unas habilidades específicas, hay como pues el taladrador este es uno, hay otro que tiene un arma potente, otro que tiene no sé qué, bueno... Que te lanzan como a un planeta. Es un túnel simulator, como dicen aquí. Efectivamente. Tienes que buscar minerales o lo que te pidan y volver a tu nave. Y te atacan bichos y tal. Eso que veis es. O sea, es tan trepidante toda la propuesta como lo que se ve en el vídeo, que es bastante. Bastante mierda, la verdad. O sea, bastante mierda porque, joder, yo había leído muy buenas reviews. Y que el rollo cooperativo era muy guay. Y tampoco es tan guay, ¿eh? Tampoco es tan guay. Así a mí me parece un coñazo, pero de escándalo, ¿eh? O sea, sí, sí, sí. Es aburrido esto, ¿eh? O sea, te ha bastado 15 segundos de vídeo para definirlo a la perfección, básicamente. Una ponzoña, tío. Es una cosa... Es en la mina. Sí, es una mina. Sí. O sea, te lanzan en una mina. O sea, la experiencia cooperativa, que tampoco es... O sea, cada personaje tiene como una habilidad diferente para ir compenetrándose y tal. Que yo me quedé a los 90. O sea, yo es que no entiendo estas cosas, te lo digo de verdad. No lo acepto. Venga, vamos a seguir. Esto, una mierda. Esto te va a enfadar. Mucho, es que me ha recordado, David lo sabrá, el juego este de los Simpsons de Jardinero VR. el simulador de cortar el césped y sacar la basura. Sí, tío. Es que... Madre mía. Bueno, es que es así, es un poco así el juego, bueno, da igual. Tenía aquí, voy a saltarme un poco el orden, control no me mates, para dejar para el final a Guardianes de la Galaxia y ya lo comentamos con todo. Coño, que tampoco bueno, a ver, nada. Yo lo aviso porque yo qué sé, domingo, 7-5, está ahí un poco con la modorra, bueno, da igual. Persona 5 Strikers, que también lo he jugado en PlayStation Plus. No, hombre, no, que esto, o sea, esto, vamos a ver. Esto gráfico este es malo, de Play ¿no? 2, ¿qué pasa? Este no te gusta, ¿no? No es malo, pero de gráficos, ¿qué pasa con los gráficos con este juego? ¿Qué ha pasado? Que casi me rompe la tele nueva que tengo. O sea, es que se ve como, o sea, no puede verse tan mal un juego de hace 2 años, por favor. O sea, es horripilante, es horrendo. Este estás juego. Exagerando, te lo digo de verdad. No, o sea, gráficamente nada, nadie juega esto por los gráficos, pero simplemente están bien, sin mal, ya está. Están bien. No están bien. No están bien. Están un puntito por debajo del bien. Están ahí suficiente raspado. Como juego, pues no sé, como no he jugado los Persona 5 ni el Royal ni nada, no sé de qué va la movida. Con lo cual, no me entero de nada. Y los combates, pues
son muy, como es esto, muy, muy ágiles, muy trepidantes. No, no me ha enganchado, ¿eh? No me ha enganchado. A lo mejor si me juego el Persona 5 ya tal. Pero vamos, que es un Musou. Es un Musou que decían, no, no, pero no es un Musou. Discrepo, no es un Musou. Es un Musou, pero vamos. No, no. Vale, es un Musou. Habla demasiado para ser un Musou, hablan demasiado. Efectivamente. La diferencia que tiene es que hay muchos, muchos espacios durante el juego en los que no ocurre absolutamente nada. ¡Nada! Eso es lo que lo diferencia de un Musou, con lo cual lo hace más aburrido aún. Así que si te gusta el rollo, pues enhorabuena. Me lo dice como si lo hubiera programado yo. No, joder, pero yo sé que lo vas a defender ahí con uñas y dientes. No, tampoco, le voy a defender, pero sin más. Pero me gusta bastante, la verdad. Ya sabía yo. En fin. venga, vamos a seguir. Termino con... Bueno, casi termino. Esto simplemente... Eso es nota informativa. Me descargué el Dirt 5 de PlayStation Plus, que ya lo tenía físico y me lo acabé. Y dije, hostia, voy a... Porque se lo dejé al bajista del grupo y ya sabes que los bajistas pues son así. Y no me lo ha devuelto. Entonces me lo descargué. Y dije, voy a recordar ahí viejos tiempos, digo, porque el Forza 5 está bien, pero tampoco creo que haya mucha diferencia. Una polla. Joder. Esto parece un juego de hace 5 años, en serio, he flipado, ¿eh? O sea, no me lo podía creer, digo, no, no puede haber tanta diferencia. Hombre, el juego Forza está 5... increíble, cuidado, o sea, Dirt 5 es muy divertido, me lo acabé entero, tengo niveles por hacer, pero porque soy muy torpe en los niveles eso gymkana de hacer puntuación, sí, con derrapes y esas mierdas, soy incapaz de hacerme uno y tengo esos niveles ahí muertos, pero que a nivel técnico muy bien, regular, pero... No, a ver, yo sigo diciendo que Dirt era bastante bueno, o sea, técnicamente es un juego de 8, lo que pasa es que ha llegado Forza y... Técnicamente, cuidado, ya claro, pero técnicamente es un juego de 8 hace un año que claro, fue cuando salió. Correcto. Hostia, es que ha pasado mucho ya delante de nuestros ojos y esto está bien, pero ya está. Es un juego de Play 4, mien. Y ya está. En fin, bueno, sí, eso era lo único que tenía que decir. Sí. Bien, estoy de acuerdo. Y, por último, he estado todas las navidades prácticamente jugando a Guardians of the Galaxy. Lo he terminado. Claro. Esto podéis apuntaros ahí en una agenda que me he terminado un juego, que puedo demostrarlo y esas cosas. Muy bien, pero muy lineal. Muy lineal, pero muchísimo. O sea, muy lineal y tremendamente repetitivo. No sé, o sea, al final dices, bueno, como que te cae bien el juego. Que termina y dices, oye, pues bueno, bien, no, así tampoco, yo qué sé. Pero, joder, como juego... O sea... Me pasa un poco como lo del Deep Rock Galactic. Todo el mundo ha dicho que es la hostia y luego tampoco... Joder, igualito, ¿eh? Igualito. Hombre, ya. Madre mía, pero qué sinvergüenza. Me refiero al sí, pero que a no, la opinión en general de los medios. Está muy bien, pero es un juego muy antiguo. O sea, cuidado lo que voy a decir. Nos metíamos con Halo porque era un shooter antiguo. Sí. Esto es mucho más antiguo. Mucho más. Pero muchísimo más. O sea, es bastante más antiguo. Es muy divertido. Muy divertido. O sea, me he comido 32 horas de mi vida acabándomelo entero. Y no me arrepiento. Lo he disfrutado. Pero es un juego viejo. O sea, es un juego viejo. Es bonito. En cuanto a diseño bonito de todo, en general, sí. O sea, yo lo compro. O sea, mecánicas del juego son con unas mecánicas que dices, pones esto aquí, llevas esto allá. Uf, es un poco tal. Lo que pasa es que para mí... Eso es muy viejo. Lo sé. Sí. Lo sé y además lo comparto. Lo que pasa es que, desde mi punto de vista, todo lo que tiene que ver con los personajes es que son muy buenos. O sea, los personajes están muy cuidados, todo en general, hasta tal punto es así que es que incluso te llegas a... Es que te metes en el rollo, sí, y además totalmente, todas las conversaciones, el humor que tiene y tal, me parece que es un acierto pleno. O sea, te lo digo, o sea, de verdad. Es lo que debería haber sido Marvel Avengers. Hay un desequilibrio muy grande entre el storytelling y las mecánicas de juego. O sea, hay momentos en los que estás avanzando por un pasillo sin hacer nada en absoluto y te están entreteniendo los personajes hablando de sus mierdas y contándote, correcto, coñas que te da igual seguir andando hacia la nada porque te están entreteniendo un poco. Claro, es que es eso, esa es la gracia. Pero como juego realmente es una cosa muy vieja, o sea, está muy viejo. Y me jode también que los momentos de acción, ¿sí?, o sea, ni los disparos ni las hostias estén a la altura. O sea, son de un juego de Play 2. O sea, pero bien.
El primer Devil May Cry tenía mejor detección de impactos y tenía más... Nos más, ha jodido. Mejor más que novedades. La mayoría más... de los juegos que han salido después, sí. Ya, hombre, pero hace 20 años de eso, ¿sabes? Que sí, que sí. Es el, que es lo que movida. Pasa es que también que... es cierto que es un juego muy bonito. Eso es precioso. Bastante. Eso es verdad, eso es verdad. También es verdad que, sí, que para jugarlo en condiciones los tienes que poner a 60 frames por segundo y se baja todo a 1080p y se te cae un ojo. Que pones el modo, bueno, pones el modo ray tracing, hostia, giras la cámara y empieza a salir humo de la consola, ¿eh? Hace todo ahí. Yo no he probado. Yo me la acabé antes de que pusieran el modo ray tracing. Pero vamos a ver, yo me lo pasé bien. Lo que pasa es que también es lo que dije. O sea, este juego para mí es top 10 del año pasado, pero porque el año pasado, por mucho que vengan, fue un año, pues bueno, de aquella manera. O sea, que no hubo grandes lanzamientos, hubo 4. Y fueron ninguneados, además. Entonces, pues bueno, pues es lo que hay. Ni más ni menos. Pero a mí me parece un juego entretenido. Que si no tuviera el guión que tiene, perdería bastante. Pues sí. No, claro, estaría en la mierda, efectivamente. Pero bueno, que si me lo he acabado yo, algo tiene que tener. También, eso es así. Correcto. Eso es innegable. Así que ya estaría. ¿Qué? Muy bien, hombre. Seguramente he jugado alguna mierda más, pero... ¿Para qué? Suficiente, hombre. Vamos a dejar a Aureal. Ahora que le ha estado dando. A ver, sorpréndelo. Pues me ha cundido poquito. Quizás porque me tenía que acabar un par de juegos y estaba con otras historias y no he jugado demasiado. Pero, uy, lo a que ver. He jugado está bien. ¿Qué? Me ha salido... el provechito. No, que me ha salido un gallo antes. Un gallo y parecía aquí el gallo Quirico. Que está jugando bueno, a... Antodien. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Ah, sí? Para quien no le haya jugado, un jueguecito, suena un poco peyorativo. Es un juego que está muy bien, de ambientación nórdica, de vikingos, y te da muy poquito... Es muy minimalista en todos los sentidos, a nivel técnico, a nivel... No tiene un tutorial así, te explica una serie de cosas, pero muchas cosas te las deja para que las aprendas tú a medida que vas jugando. Y es la típica etiqueta que ponen de Dark Souls-esco, de sí, que es bastante. Muy fácil que te maten y todo esto. Pero a mí me suelen echar para atrás esas denominaciones, pero en este caso le encaja bien y está bien planteado, porque es un juego que es muy fácil que mueras, o sea, mueres sin cesar, pero es también muy gratificante y además es muy contenido, no es una cosa que dure demasiado, así que en ese sentido es una joyita. A mí se me hizo un poco coñazo, también te lo digo, me pareció demasiado difícil para lo que luego te da, sinceramente, o sea, me pareció demasiado, o sea, que está bien, la ambientación mola, controlos demasiado complicado y tal. Lo que pasa es que llega un momento y dices, pero es que aquí es que hay demasiadas muertes fáciles, de lo que yo llamo, decir, tío, es que te han matado pues porque te tienen que matar, por así decirlo. Algunas sí, porque yo qué sé, muchas están planteadas de las trampas, por ejemplo. Correcto, Que tienes que morir sí o sí para saber. Sí, la primera vez que llegas te la comes, ¿no? Eso es. Sí. Pero luego, eso mismo que mencionas tú, por ejemplo, las peleas, yo creo que es lo que busca transmitir, que el tío está solo y en una situación de peligro extremo y está rodeado y sobrevivir es cuestión de a ver quién da el primer golpe y se decida si la vida y la muerte. ¿Y no te parecen un pelín toscas las peleas? Sobre todo cuando te viene uno por un lado y otro por el otro, que era innecesariamente complejo, o sea, no respondía bien del todo, ¿o no? No, la verdad es que no. Me molestó un poquito la mecánica esta de fíjate por dónde va a venir el ataque para bloquearlo, pero más allá de eso, no. Sí que me acordé de algo que suele mencionar Lázaro de juegos hechos con Flash. Es un poquito así. Lo acaba de decir Control en el chat. Es que eso me da un poco de... Solo se lo paso a Ghosts and Goblins. Y se lo paso para que no me empiece a llamar Bruno, me mande mensajes, me amenace de muerte. Te suena el móvil ahora mismo. Vamos, no me extrañaría. Aparece de la nada ahí. En fin, oye, se llama el nombre del juego este, es como cuando... Cuidado. No, cuando... agarrarlo a machos.
cuando se te está acabando el pan de molde, te queda una rebanada y te la pones con nocilla. Que unto the end. Bueno, da igual. Dios. Eso está cogido con pinzas, ¿eh? Es una espiral. Sí, la verdad es que sí. Va degradándose. Con unto tenía que salir algo. Y me ha venido lo de la nocilla. Eso y vengo. La última rebanada del pan de molde. ¿Qué quieres? Gracias por explicarlo. Hombre, por si acaso, si yo lo hago para que comprendáis cómo funciona mi mugriento cerebro. Madre mía, qué lamentable. Madre mía. Joder. En fin. Bueno, en fin. Prosigue, Aureal, sí. Di algo, lo que sea. Ahí tenés tarjetón. Joder. A tope. Sigo con Alan Wake Remaster. ¿Todavía no te lo habías acabado ese? Me jugué el original. Vale. Y debo decir que es quizás un poco exagerado lo que voy a decir. A es mejor de lo, mucho mejor de lo que recordaba en los aspectos que a mí me interesan, porque a nivel de mecánicas pues es un juego de no solo ya de cuando salió de hace 10 años, sino incluso antes. Correcto. Y es muy, muy sencillote y muy básico. Y yo espero que la secuela corrija en todo eso y sea otro planteamiento. Pero es que la historia me chifla. A mí todas estas movidas de el escritor, narrador omnisciente, pero que en este caso no lo es, el juego de referencias, las metáforas, todo eso me vuelve loco. Uh-huh. Y muy bien. A mí me parece muy bueno, lo que pasa es que... Pues si Guardianes de la Galaxia está un poco obsoleto en mecánicas, este tres cuartos lo mismo, porque sí, ya lo estuvo en su día. Lo que pasa es que se... Pero yo lo recordaba peor, esto. Efectivamente. Sí. A mí el tema de que la gente no le mola la de la linterna y tal, a mí sí me gusta. No, a mí sí, pero me gusta mucho. Es la única mecánica, en realidad. ¿No? Luego lo compensa, pues eso, es que una analogía parecía a lo de Guardianes, que yo todavía no lo podía jugar, pero en ese sentido de que este juego toda la carga la pone en lo narrativo. Uh-huh. A muchos niveles y descuida un poquito lo jugable, pero es que lo que te cuenta es tan bueno y los personajes están tan bien que es una maravilla. Así que estoy como loco esperando a ver qué nos tiene preparado Salt Lake y ya veremos. Yo también, sí. Sí. A mí la combinación entre lo de la linterna y las esquivas, sí, me pareció súper acertada. O sea, me pareció muy, muy guay, ¿eh? Sí, o sea, aunque es lo que dice, Aureal también. Ay, un poquito. Es que las animaciones de Remedy en general, al menos a mí me parece un poco de aquella manera. Pero bueno, sí. Bien. Peor son las caras de Sam Lake en todos los. Que aquí también sale el tío, que vaya ego tiene, ¿eh? Madre, ¿en serio? Mía. Sí, hostia, no me acordaba, tío. Sí, sale en una cosa que es una maravilla, que es. De los insertos esta que meten de imagen real, meten una entrevista que le hacen en un talk show es verdad. ¡Ah, hostia! No, y él sale al lado. Sí. Por suerte no habla, pero le dicen que ponga la cara de Max Payne, la cara de Sony. Correcto. Madre mía. Vaya tela. Muy bien. ¿Algo más? Sí. He estado jugando a Kena y uff, os quedabais cortos con todo lo que decíais de él, ¿eh? Es que es una puta maravilla ese juego. Muy bueno. Me acordaba de ti todo el rato, tío, de lo que decías, joder, es que tenían que haber cobrado más por el juego. Tenían que haber costado muy barato. Es que si esto, vamos, yo espero que la gente está de Merlava les meta o los compre Sony o les metan una inyección de dinero porque madre mía lo que han hecho. Sí. Es que es una burrada en todos los sentidos. La factura técnica, jugablemente me gusta muchísimo. Las mecánicas de lucha son brutales. O sea, sí. Yo es con lo que lo comparo, o sea, el Guardians of the Galaxy, los combates son basura comparado con esto. Hmm. Basura. O sea, esto es otro universo directamente, tío. Sí, demasiados pocos premios le han dado a Kena. Sí, no. Esto verdad. Yo no lo entiendo muy bien que... ¿Qué pasa? Pero bueno, es el debate que solemos tener. Estaba el Hades ahí, tío. Claro. Todos los premios del año pasado, del otro. Se los han quitado a la pobre. Claro. Y es eso. Incluso la historia está muy bien. Lo que cuenta y la forma que tiene de ir narrándolo.
es que te vas a pensar, las secuencias también están muy bien montadas. Es una joya y espero que tenga o secuela o que esta gente pueda uh-huh. seguir haciendo algo pronto, porque se han convertido en es que a esta gente, como le den más pasta, cuidado, ¿eh? Es que cuidado. Fíjate lo que han podido hacer quieres, en este. Que vayan cogiendo el rollo al Unreal Engine 5, sí. Esto era Unreal Engine 4 y ya veremos. Sí. No. Así que una pasada. ¿Qué más? Pues te voy a decir que por fin, más de un año después, ya estoy en la Next Gen, ya tengo la consola. Vamos ya. Y no he podido hacer prácticamente nada porque la tengo desde hace un par de días. Y bueno, ya lo comenté en su día todo lo que me parecía y solo voy a incidir en que para trabajar es estupenda porque... Play 4 ya para el tema de capturas y vídeos ya le costaba. Ranqueaba, sí. Y aquí estaba como una seda en todos los sentidos. Y los tiempos de carga, ya me ha mal acostumbrado. Ya como me quiten estos tiempos de carga y de descarga también para bajarte cualquier cosa, me va a fastidiar. Te acostumbras bastante rápido. De hecho, luego haré un inciso con lo de los tiempos de carga, pero te acostumbras muy rápido. Y todo lo que no sea eso... lo penalizas. Sí, además tienes la sensación de que, bueno, ha evolucionado un poco y tal los tiempos de carga, pero tampoco eran tan malos. Te pones ahora un juego de Play 4, lo descargas, lo instalas, juegas, todo es el tedio. O sea, te quieres morir. Bueno, correcto. Me pasa a mí con la One X, que la One X no va tampoco especialmente lenta, pero, hostia, me pongo a jugar a cosas y uff. No, y incluso en la propia Play 5 lo puedes comprobar, porque hay algunos juegos de Play 4 que estuve probando que no están nada bien implementados y tienen los tiempos de carga igual de malos o incluso peor. Y dices, pero ¿esto qué es? Que me bajé, ¿cuál era? Un Need for Speed, no recuerdo cuál era, creo que es el Need for Speed hace casi a un minuto de carga o minuto y medio. Y claro, vienes de jugar Kena o Alan Wake o cualquier cosa así que es instantáneo, así que se nota mucho. Y ya por fin me bajé Matrix Awakens. Y genial. Es verdad que no lo voy a volver a jugar, es una cosa que pruebas y ya está. Uf, yo se lo he puesto ya, se lo acabo de poner a los vecinos que estaban aquí hace un rato tomándose un café y se lo he puesto, que no les va mucho el rollo de los juegos, pero he dicho, mira tío, qué guay, y hemos estado viendo. Lo habré puesto ya como 12 veces, ¿eh? Hombre, para presumir y para efectivamente. Eso, es una pasada. Y luego ya el tema del mundo abierto no... Estuve trasteando un poquito y nada, te pones a pensar las posibilidades que puede tener eso cuando por fin hagan algo, pero bueno, a ver cómo a partir de ahora, sí, y lo del principio, yo es que me he fijado sobre todo en detallitos como los cristales del parabrisas uh-huh. que están ahí moviéndose todo en tiempo real y cómo lo gestiona, sí. Sí, pero es que cuando estás conduciendo en mundo abierto y empotras un coche... Es que la deformación de los coches está hecha que te cagas, ¿eh? O sea, que muy loco. En un juego de este estilo te da igual, sinceramente. Que esté bien hecho o no, la verdad es que no cambiamos gran cosa. Pero cuidado, ¿eh? Esto es un poco como Forza Horizon 5. Que, claro, ves esto y aunque no es un juego, claro, ves la tecnología y dices, pues es que claro, todo se queda un poco mierda, sinceramente. Hay que decirlo así de claro. Claro, así no, que... sí, es que esto... Es cuestión de ver por dónde tira y cómo lo van a aprovechar en el futuro y ver qué van a hacer. Porque solo con esto, que también tendrá mucho curro detrás, pero le intentas buscar las costuras. Una cosa que también dijo Lázaro, ibas a una ventana y a ver si ponen una textura ahí cutre y no, tienen la habitación recreada. Tiene poco detalle, pero tiene profundidad y tiene objetos sí. y tal. Sí. Brutal. Lo único, ciertos objetos que no se destruyen. O sea, yo prácticamente los árboles, cualquier pivote y tal, es todo como si fuera cemento armado. Hay árboles que tienen el grosor de un bolivic y encontrás un coche a 200 por hora y hace croc y se clava. Sí, pero vamos más allá de eso. Sí. ¿Qué? Y los personajes están hechos que te cagas. Por cierto, es que te cagas, es muy loco. Es muy loco. Pero a mí lo que me flipa es eso, es coger el dron este, la cámara aérea, sí. ponerte a alejarte de todo y te fijas en
cuatro píxeles ahí, que son coches, que siguen moviéndose, que todo sigue su curso al mismo frame rate, que dices, pero ¿cómo coño hace esto? Te vas acercando, no hay un load, no hay nada, o sea, todo está ahí detallado, es brutal, es muy loco. Sí, ¿no? Sí, sí. Y yo al principio las secuencias, justo antes de que empiece el tiroteo, es que no podía distinguirlo de imagen real. Todo lo yo de... al principio creía que estaban haciendo trampas, es decir. Sí, sí, creía sí. Creía sí. Que estaban haciendo, que era un trampeo, pero no. Telita. Pero así bueno. Que una pasada. Muy bien. Está cundido, ¿eh? Bueno, no está mal, no está mal. Está cundido, ¿eh? Sí. Bien, hombre, bien. A ver, Martínez, que me preguntan, bueno, preguntan en el chat si estás vivo y si respiras o si eres un bucle, pero si ya, no. Tío, es que no hemos interrumpido a Aureal prácticamente nada y casi se me salta una lagrimilla. Yo soy súper respetuoso. Es la primera vez que lo oímos hablar tanto tiempo en un Hadoken. Sí, de hecho, creo que tiene que ponerse las pilas, porque ya sabes que Aureal no, en realidad no tiene corazón, va con Duracell, entonces se las tiene que cambiar ahora, es lo que hay. Pero bueno, ahora, ¿qué sí, las has estado dando tú? Por otra parte, estaba acojonado de que llegase este momento. Es la hora de la vergüenza. Verás. ¿Así? Sí, sí, sí. ¿A qué coño se está jugando? Yo estaba calla que yo estaba jugando al Knockout City, ¿sí? Pro Galactic, o sea, tampoco... En mi descargo tengo que decir que yo en Navidades gran parte del tiempo las paso en una casa en las montañas, sin wifi, sin nada, y me llevo la Switch y estoy allí con los primos y ya está. Así que ha habido sesiones de Fortnite para escarnio de Sergio, adiós, pero esas las paso por encima. Me voy a centrar en cosas más interesantes. Y allí llega no menos humillantes. Amazon Primo. No, decía que no menos humillantes porque soy un cutre y entonces no tenía Final Fantasy VII Remake, en su momento me lo descargué, he esperado a que pusieran el parche para jugarlo en Play 5 y por fin la versión de Plus, que sabéis que en un principio no se podía actualizar. Sí, total, que por fin me he puesto con él y me lo he pasado muy bien. Es gran parte de nostalgia, es un juego... facilillo, que tira mucho de te vas a acordar de este momento y verlo ahora de otra manera te va a flipar. Tiene un sistema de combate que me parece buenísimo. Cojonudo. En el equilibrio entre los turnos y la acción en tiempo real. Toda la parte de recreación de personajes, escenarios y tal me parece la bomba y me lo he pasado muy bien. La banda sonora, que se te olvida. Así que... Bueno, la banda sonora es eso, directa a la nostalgia también, las variaciones son muy buenas y los temas principales son cojonudos, así que hay poco que añadir. Creo que no sé cómo funcionaría este juego si nunca hubiese jugado Final 7, pero habiéndolo jugado me parece la bomba. Yo creo que un juego es bueno y es bueno ya solo de haber jugado. Sinceramente, no. Yo conozco a gente que no sabía que era Final Fantasy 7 y tal y cual, le ha jugado y le ha gustado mucho, lógicamente. Pero porque es que en este tipo de juegos para mí lo más importante es el sistema de combate. Eso va a misa. Y es que el sistema de combate de Final Fantasy 7 Remake, para mí, a lo mejor exagero, de su estilo... Yo creo que es el mejor que hay ahora mismo, sinceramente. Lo pienso firmemente. Es el mejor que hay. No se me ocurre ningún otro juego que tenga un sistema de combate mejor que este. En un action RPG, perfecto. Vaya. Perfecto en el equilibrio entre eso. Si quieres tirar más a turnos, habilidades, magias, límites y luego invocaciones, te permite. Y si quieres jugar casi como si fuera un juego de acción, esperando correcto. A que se rellene la barrita, también puedes. Así que... Y algunos enfrentamientos contra jefes finales me parecen buenísimos, por cierto. Sí, sí. Hay muchos y son muy buenos en general. Ay, no me acuerdo cómo se llama el pavo este de la chaqueta blanca. Es que eso es una... Sí, sí. Sí ese es bastante... Sí, ese es técnico el combate, ese. Cuidado. Sí, sí, ¿no? Y a nivel visual es una burrada. Cero spoilers, que yo no me lo he acabado todavía, por lo que sea. Pero si no lo has acabado en tu puta vida, Lázaro. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? A knockout full ese, tío. De mierda, más, tío. He desquipado que un tío lleva una chaqueta blanca, ya te jodió. Joder, ya no lo vuelvo a jugar, tío. No, es basura, verdad que lo tengo aquí, que ayer también lo volví a instalar y dije... a lo mejor lo pongo y no. Eso. O sea, ¿sabéis? Estaba Rufus. Un pequeño inciso. Volví a instalar Red Dead Redemption 2. Dije, va, venga, a ver si jugué un minuto y medio y lo desinstalé. O sea, jugué un minuto y medio y fui jugando como a 6 bostezos por minuto.
Con lo cual, pero si tardas en instalar ese juego una hora y lo desinstalas en un minuto y medio. Yo creo que jugué menos tiempo del que estuve instalándolo. Eso es verdad. Posiblemente. Por descontado. Qué tostón. Posiblemente. En fin, ya está, ya podéis seguir. Yo tenía que interrumpir en algún momento y ha sido esto, ya está. ¿Ves? Aureal, luego dicen de mí, ¿eh? Cuidado. Es la basura de la zarina, que siempre estamos con lo mismo. Sí. O sea, lo que pasa es que se jude a mí porque es un enano asqueroso y ya está, pero siempre lo mismo. Bueno, venga, también he jugado a Returnal. En su momento jugué un poquito, lo probé y ahora en Navidades he pillado los Pulse 3D. Sí. Y he vuelto a jugar a Returnal. He pillado. Bueno, ya. Madre mía. Vale. Me han mandado los Pulse 3D. Ahí sí. Y entonces he recuperado Returnal, que es un juego despiadado. Porque es un gran titular, es muy de hobby. Creas que eres bueno hobby. En... Un juego que en el que crees que eres bueno en una run y en la siguiente tienes mala suerte con el arma que te toca y estás jodido, pero es muy satisfactorio a medida que avanzas. Y me gusta mucho y creo que la parte narrativa, que no es demasiada, está muy bien metida. Cuando haces tus visitas a la casa en primera persona y demás, mola mucho y el gameplay, lo que son los combates, eso es también perfecto. Para finalísimo, mí, de lo mejor exigente, de los últimos años. En ese con aspecto. Un control que responde de la leche, me he quedado sin luz. Ahora... Tampoco es que tuviera mucha, también te digo. No. Ya, tengo aquí un apaño un poco raro y encima acaban de llegar y no puedo hacer mucha filigrana. Pero muy bien, lo estoy disfrutando y sufriendo a partes iguales, pero muy bien. Y en tercer lugar he jugado Rainbow Six Extraction. Este ya sí es algo nuevo. Sí. Esto sale el día 20, ¿verdad? Sí. Y ha sido una sorpresa grata. Grata porque... Pero si a ti te iba a gustar, poco. Martínez, lo sabemos todo el mundo. O sea, sí, sí, dije, sí. Uy, esto soldaditos de... y tiros y tal, te encanta. A ver, espera. Ya, pero alienígenas y cooperativo pintaba mal. Y me ha gustado... Lo de cooperativo ya me han ganado. Entonces, si tú dices que está bien ya, pues ya está, a por él, o sea, a tope. Tiene las posibilidades de Rainbow Six, pero no es tan difícil, porque en Rainbow Six, claro, estás jugando contra otro equipo y las cosas son un poco más chungas. Uh-huh. Y lo que me gusta es que tienes como al menos 12, en la beta que yo he probado, 12 tipos de objetivos diferentes... que se te pueden dar en cada una de las partes del mapa. Los mapas están divididos en tres partes, por tanto, es una cosa muy variada. No es jugar por oleadas, ir a un sitio, matar a alguien y avanzar al siguiente. No, es más complejo. Y eso mola mucho. Tiene su... Es apasionante. Madre mía. ¿Lo ves ahí? Mándale una hostia por Amazon o algo. Madre mía. Es basura lazarina. Eso es basura lazarina. Sí, yo creo que lo jugaré. O sea... ¿mejor o peor que Aliens Fireteam no sé cuál, este? Sí. Desde luego mucho más complejo. No tiene ese rollo de partidita rápida, matar oleadas y los tres objetivos. Bueno, yo llegué a un nivel en el Aliens que estuvimos haciendo el nivel como 40 minutos, nos mataron al final y hay que empezar otra vez. O sea, que partidita rápida, llegado a cierto momento... Bueno, lo que quiero decir es que este requiere más coordinación al principio, en el briefing, saber qué operador se va a coger cada uno de los tíos para que, pues eso, uno tenga habilidades de curación, el otro ponga escudo, en fin. Es un poco más táctico dentro de que te estás enfrentando a los aliens, que aquí se llaman arqueas. Arqueas. Y estuvo bien. Uh-huh. Y nada más. Qué bien. Bueno, he ayudado a mis sobrinas a pasarse niveles de Super Mario Odyssey. Bien. Algo decente. Pero eso ha sido... Algo decente. Dices, eso ha sido. Cabrón. No, hombre, no. Final Fantasy bien, hombre. Lo demás no sé. No sé de lo que está diciendo. Y Returnal muy bien. ¿Qué? ¿Por nadie lo ha dicho? Returnal. Ah, Returnal. Para mí es de lo mejor del año, pero... Pero mejor del año pasado, del anterior y del anterior. A mí me parece un poco de desperdicio. No te lo has terminado todavía, ¿no? No, estoy en el cuarto bioma. Vale. Pues nada,
De verdad que risa cuando sepas que te lo tienes que terminar tres veces. No, el, joder, yo, me está, yo me lo he terminado una vez y la segunda vuelta es bastante más puta. O sea, es. O sea, si antes era difícil. Tranquiliza sí, mucho. O sea, vas a flipar porque se convierte. O sea, si la primera vuelta es. Es una pesadilla, luego se pone más jodido todavía. Y yo he llegado. En realidad, depende del día que tengas. O sea, si primero te toca un busca vacíos pronto y no sé qué, sí, puedes avanzar. Puedes pasar los dos primeros días. Pues con, a partir de la segunda vuelta, todos los días son malos. No, no vas a tener un buen día nunca. Siempre la cosa se pone complicada desde el principio. Yo no he llegado, la segunda vuelta yo he jugado, no sé, hasta el segundo o el tercer bioma, con muchísima suerte y con un puntico ahí de energía. Es muy jodido. Pero bueno, ya me contarás. Pues muy bien. ¿Algo más? No, ¿no? Está cundido, ¿eh? Bien, hombre, bien. Nada más. A ver, mi turno. Primero, en lo retro. Empecé a darle a Blast Corps para ver si era igual de bueno que recordaba en su día y tal y cual. Porque no sé con quién fue, la verdad. Tuve una conversación con alguien que decía que no era tan bueno y tal y cual. Pues yo le puse, me parece que es un juego, teniendo en cuenta cuándo salió, que es pues eso, yo creo, de los primeros juegos de Nintendo 64, la primera jornada y tal. Y yo sigo diciendo que lo que es el planteamiento y demás, me parece que es bastante interesante y bastante novedoso en su día. El control de los vehículos y demás está bastante bien. Y yo creo que la propuesta en global me parece bastante divertida. Y de hecho yo creo que este juego tendrá más de 20 años y sigue siendo bastante, bastante jugable. O sea, me parece que está bastante bien. Fácil, ¿no? Yo creo que este es de 96, 97. 96, una cosa, 96, pues, 96. Más 96, pues, de hecho. Sí, sí, sí. Pues 25. Así que lo que hay. No sé, a mí me parece que está bastante bien. Le disfruté mucho en su día, le estuve probando así, hice como 5 o 6 niveles. Me parece que está muy bien en general. E incluso técnicamente ha aguantado bastante bien. De hecho, me sorprende que sea tan antiguo. La sombra del helicóptero en este caso. Lo siento, pero yo ahí veía una cosa. No, bueno, da igual. Ya, yo también. Pero también te digo, son 25 años, capullo. No está mal, 25 años, capullo. Correcto. Madre mía. En fin. Ya ves. A ver, más cositas. Esto te va a gustar, Martínez. Narita Boy. Gran descubrimiento. De hecho, muy bien. Sí, le tenía por ahí medio abandonado, tal y cual. Ponte el sable de luz, sí, que no se ve una mierda, tío. Yo lo hubiera metido en top. Bueno, le meto, de hecho, top 10 del año pasado. Me parece que es un juego que le han ninguneado bastante. En comparación con otras mierdas que han encumbrado indies y demás, porque sí, a mí este juego me parece que está realmente bien. Y no porque sea español o no, ya sabes que esas cosas a mí me dan exactamente igual, la verdad. A mí me parece que es muy bueno. Me parece general. Que tiene bastante más mérito hacer esto que el Hades. Ahí lo dejo. En cuanto a, sí, mérito, sí. Porque al fin y al cabo este es diferente. De hecho, resulta complicado comparar Narita Boy con cualquier otro juego actual. Es muy particular. Porque hay gente que dice que es un Metroidvania. Cosa que me sorprende, pero no tiene ni mapa. Es más lineal, ¿no? ¿Tiene, sí, claro. Tiene una parte de backtracking o de regresar como al final del juego, pero muy poco. En general es para casi mí me parece lineal. Bastante. A ver, yo me lo he acabado, sí. Te lo digo. O sea, y le he disfrutado bastante, pero vamos, eso de que es un Metroidvania, no sé, me parece más. Es que más, ¿cómo diría? Una aventura tipo de las de antes. Si, no quiero decir flashback, porque no es ese estilo, pero bueno, por así decirlo. Eso sí, con combates tipo hack and slash y tal. Bastante bien. Me ha gustado mucho y la música es cojonuda, por cierto. Cojonuda. Sí, buenísima. Sí, sí. Y los enfrentamientos contra enemigos finales también están bastante bien en general. O sea, me parece que es muy bueno. Por un lado. Por otro, a ver, este no sé si lo conocéis, supongo que sí. Cyber Shadow. Este estoy en el final, no me lo he acabado del todo. Este es, me gusta todavía más que Narita Boy, es buenísimo. Este juego es bueno, bueno, pero de solemnidad. Y eso que tiene un nombre bastante genérico y... Muy genérico. Recuerda y un sprite bastante genérico. Sí, y un desarrollo bastante genérico de ninja, pero en 2D. Es un puto Jagaiden descarado. Sí, pero no. O sea, cuando empiezas a jugar más, o sea, se parece a más a juegos de 8 bits en cuanto a desarrollo, con un control de 16 bits,
para que, ¿sabes? Porque no tiene la inercia esa asquerosa que tenía algunos juegos de 8 bits que no había, Dios, que se lo, en su día sí, pero ahora mismo no, es incontrolable. Y a mí me parece que tiene un equilibrio en el, en lo que son los combates y en el desarrollo en sí del plataformeo y demás, me parece que está muy bien. Y además es bastante jodido, pero bastante justo. A mí me parece que es buenísimo. ¿Hay algún jefe final que es un suplicio? No sé si había un par de dragones de estos que entran y salen del escenario. Sí. Hay uno de ellos que aquello es el infierno. A mí de momento... gritas, insultas... Yo y... no he perdido los papeles todavía. Yo estoy muy al final, pero muy, muy al final. Y no he perdido los papeles todavía. O sea, es por lo menos es justo. No te hace trampas asquerosas y demás. Y de hecho, conforme... Joder, hay algunas veces que... El típico enfrentamiento que de primera dices, joder, macho, me ha dado una paliza que no sé dónde estoy. A lo mejor a los 10 minutos te la has cargado y le has hecho un perfect. O sea, es que ni te ha tocado. O sea, que notas que cada vez le vas pillando las mecánicas como, pues, como eran los juegos a la antigua usanza. A mí me parece que está realmente bien, bastante recomendable. Además, este está en Game Pass, está jugando en Game Pass. Así que el que lo quiera probar es, pues eso. Yo me lo compré en Switch cuando salió. Sí, sí, está en todos, creo que está en todas las plataformas. Pero sí, yo le estaba dando en Game Pass porque sí. Y bastante bien, ¿eh? Evidentemente el argumento y esas cosas me las sudan, pero bien. Más cosas. Pray for the Gods. Juego que le tenía bastantes ganas, que es, para quien no lo sepa, el clon, pero con nieve y hielo, de Shadow of the Colossus. Uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Es una escoria considerable. No jodas, le tenía mucha ganas. Es una pedazo de mierda, sí. Me gustaría decir otra cosa, pero lo que hay. Es estiércol blanco. Tal cual. No me lo esperaba esto, ¿eh? O sea, no me esperaba, pero... Te lo juro, ha sido como, estaba ahí poniendo ahí en situación, preparando, es una pedazo de mierda. Como... Sí, es muy malo. Es un Shadow of the Colossus de ahorra más, es que ni de hacendado, es una cosa... Es Shadow of the Coñasus. Sí, bastante. Además, bien, bien tirada, porque cuando te enfrentas a los colosos, entre comillas, bueno, no están mal. Tampoco que sean unos combates apasionantes y tal, pero bueno, no están mal. El problema está en que le han metido... le han tratado de meter como relleno entre los combates estos, y es una cosa, la han metido hasta incluso temas de survival y cosas así, es una basura, es una escoria, un sistema de detección de colisiones horrible, o sea, lamentable, no sé, me parece una pena, porque tenía ganas, pues muy mal lo tienen que hacer para que no me guste, pues lo han hecho muy mal, correcto, muy bien. Es un desastre. Pero de todas maneras, es que absoluto, o sea, atreverse a... Una cosa es pues hacer un Ninja Gaiden de NES, llamarlo Cyber Shadow y tal, bueno, pues sí. Cuela. Pero un juego en el que tienes que matar monstruos gigantes enganchándote a ellos y tal, correcto. O sea, es que solo puede haber uno. O sea, ¿qué necesidad? ¿Para qué vas a ponerte a imitar a Shadow of the Colossus si lo vas a hacer mal seguro? Ya, eso, o sea, sí. Hombre, para gente como yo, que tienes pues esperanzas, pero es una mugre, es que es muy malo, es muy malo, de verdad. Es un juego horripilante en todo, es una cosa... No se salva nada. Por lo menos en especial el control, que es del muy gigante, malo. Mola. Sí, pero no, es que no, que no. O sea, engaña bastante. De 40 metros de alto. Madre mía. Una desilusión bastante grande. Y luego termino con Halo Infinite, que le estuve hablando el otro día, pero ya me lo he acabado. Me acordé de ti, Martínez, porque tienes bastante razón. La parte final es un rellenator, es un filler, eso, pero uno tras otro. No distingues una torre de otra. No, hay tres o cuatro torres seguidas que sí que es siempre lo mismo, pero yo lo achaqué a que yo no me entretuve a hacer nada en medio. Que como es un mundo abierto, siempre podías, yo qué sé, haber paseado por ahí y pillado algún... Las boas, ¿cómo se llamaban, no? Ahora, las bases avanzadas. Eso es. Sí, pero que... No sé, a mí yo sigo diciendo que es un juego que está bien, me he entretenido. Juego la campaña, o sea, me ciño solo a la campaña. Es un juego notable, diría. 7, 7.5 y tal. Ahora, de ahí a la gente que dice que es de lo mejor que ha habido en Halo y tal y cual, es que comparar con los primeros de Bungie es que no, o sea, que no aguanta la comparación. El tema, sobre todo, de los vehículos se ha quedado para mí anticuadísimo. O sea, el control todo en general es una cosa. Las físicas que tienen son un poco de coña. Y luego el tema de la mecánica de coger la energía, esa, o sea, la célula de energía que quedaba como al lado de donde la tienes que poner la primera vez, vale, pero cuando llevas 27 acabas un poco diciendo, pero de verdad que no se les ha ocurrido otra cosa que hacer eso una y otra vez. Me parece que está bien,
pero se nota un relleno importante. O sea, está estirado, pero de manera clara. O sea, que ni tan siquiera lo ocultan. Pero bueno, a los que les guste Halo, pues eso, recomendable, está bien. Además, es como está en Game Pass, pues guay. Pero vamos, que de ahí a los que esperen el regreso por todo lo alto de Halo, como he visto ahí por ahí, se van a llevar una desilusión importante, porque es que además, es que lo de siempre, o sea, quitando el tema del gancho, a no ser que me digas tú otra cosa, el mundo abierto, pero vamos, que si lo quieres aprovechar bien y si no, tampoco, tampoco es el mejor mundo abierto que he visto nunca, el más interesante de explorar, tampoco es que tenga nada nuevo, sinceramente. Para bien y para mal, ojo. O sea, que ya sabéis que a mí estos juegos antiguos, entre comillas, sobre todo los shooters, los echo de menos. Pero que tampoco es una cosa para volverse locos. En fin, espérate, me acordé de ti, Que al principio va un poco para mí de más a menos, claramente. Pero bueno, disfrutable. Y insisto, como está en Game Pass, pues bien. Y a ver, una vez dicho esto, todo esto, vamos a la actualidad, ¿no? Vamos con nuestro querido Hideo Kojima, en el que las declaraciones recientes ha afirmado que efectivamente está desarrollando ahora mismo dos juegos. Uno grande o triple A, que a la gente le gustará bastante jugarle y esas cosas, con lo que parece ser que es comercial, y otro diferente, transmedia. Palabra que ya he dicho antes que me provoca bastante náuseas. Lazarín, ¿qué te parece uno y otro y por qué apuestas? A ver, a este hombre en cuanto le den libertad, inventar cualquier mierda absurda que no va a entender nadie. O sea, estamos entendiendo lo último que hace de puto milagro. O sea, es lo que hablaba el otro día. Code Vein es una mierda de juego, ¿sí? Y te tienes que comer encima el argumento ese y entrar en un poco en la historia. Bueno, venga, me lo creo. Ya, pero te quiero decir que si quieres disfrutarlo, pues bueno, venga. Pues me creo que el mundo ha pasado esto y no sé qué y tal y cual. O sea, que eso lo firma Hideo Kojima y es la hostia. O sea, es un argumento absurdo, con todo súper loco. O sea, hablamos de en este juego la lluvia te envejece y no, o sea, es una cosa, es que ya no quedan más locuras que meterle al juego. Y yo dejé de jugar básicamente porque desconectaba, o sea, desconectaba de la mierda. Es que no es, o sea, es totalmente, o sea, una cosa es ciencia ficción, otra cosa es que de la vuelta absolutamente a todo y nada tenga sentido de lo que estás viendo. Entonces, que este hombre tenga libertad, claro, es que no, o sea, no tiene sentido nada de lo que pasa. Pero te lo explica todo al final. Joder, pues le van a dar por culo, tío. Tienes que llegar a la playa. Tienes que llegar a la playa. Cuando llegas a la playa, de hecho, sí, se explica demasiado. No, pues a mí, o sea, yo llego un momento después de como 20 horas de juego que dije, mira, paso. O sea, paso porque es que no, o sea, claro, o sea, era el rollo de, me recordaba los juegos de Super Nintendo, aquellos que jugábamos en japonés, porque no habían salido todavía aquí, no tenías ni puta idea de lo que pasaba y ibas avanzando por avanzar. O sea, llegó un momento que decía, mira, estoy aquí haciendo el gilipollas, o sea, no estoy haciendo nada. Y con este juego me ha pasado, con Death Stranding, me ha pasado un poco eso, tío, yo seguí avanzando. Es que no, o sea, había momentos que disfrutaba mirando los gráficos, decía, hostia, qué bien hecho está. Pero el argumento es infumable, es totalmente infumable. Y sé que me quedé en un sitio que había, al parecer, hay un escalón en la historia que daba un salto grande y que molaba mucho más y tal, pero lo dejaba ahí. Que no Patino. Recuerdo muy bien qué capítulo era, pero creo que era el capítulo más largo del juego, que luego a partir de ahí como que aceleraba un poco la cosa, que era un capítulo que me duró como 10 horas o algo de eso. Pero vamos, que el hecho de dejarle a este hombre libertad, pues es hay que sumar eso, ahí fuerte. Eso es lo que, para entenderlo. Lo que he dicho otra vez del efecto Tarantino, de que si no tiene alguien encima que le diga frena, esto mal, o córtate con esto, pues si está rodeado de gente que le está haciendo la corte y le dicen todo bien. Qué maravilla, qué bien, qué tal, pues pasa lo que pasa, que la narración se empieza aquí a congestionar cada vez más y luego descuida un poquito lo jugable, porque seamos justos, Death Stranding vuelve a copiar cosas de Metal Gear y del y del anterior y del anterior, o sea, inventario, narraciones. Otra vez el tema, efectivamente, es como, hijo mío, que tú tienes talento para hacer algo más, o sea, invéntate otra cosa, tío, sal con otra historia. Eso es lo que yo pienso. Para mí tiene talento para hacer algo más, sinceramente. De hecho, yo sigo diciendo que Kojima, hombre, no es Miyamoto en mi opinión, pero a mí me parece muy importante.
O sea, es de los pocos, además, que sigue estando ahí. Que se ha mantenido, joder, sí. Te puede gustar más o menos, pero se ha mantenido realmente bien. Esto, y yo creo que hay que un poco más porque es que es muy bueno. O sea, para mí Kojima es muy bueno. Este tío es muy bueno. Claro que lo es. Pero, pero hay que ponerle un poquito de límites. Sí, sí. Que esto lo hemos hablado muchas veces, lo de los desarrolladores japoneses que hacen una leyenda de juego y lo bueno, y no japoneses, ¿eh? No, pero, sí. Que bueno, no es el caso de Kojima. No, es el caso de Kojima. Kojima ha crecido con la tecnología. Sí, el problema de los otros es que se estancan en su juego. Eso es verdad. Diría que a lo mejor Snatcher no, pero Metal Gear en su momento en MSX, Metal Gear Solid en PlayStation, Policenauts y este juego han sido siempre punteros en sus sistemas. Sí, está claro. El tío ha ido aprovechando. Sí, sí. En eso estoy totalmente. Lo que pasa es que en este es un poco tramposo porque es puntero por el motor que le dieron. También te digo, hay que ser un poco justo. Sí. O sea, las cosas como son. ¿Que hubiera sido puntero igual? Pues posiblemente porque este. A ver, yo creo. Bueno, quitando alguna cosa, alguna Kojimada, nunca ha hecho mierdas desde el punto de vista técnico. Siempre ha sido bastante top. En eso compro bastante. En la época de PSX era, joder, era la hostia, sinceramente. O sea, incluso juegos que no sabías que lo que sacaba. Lo que sacaba este tío era puntero. O sea, estaba ahí. Sí, sí. Es así. Está claro. Otra cosa es que te guste más o menos. O sea, para mí se le fue un poco con Death Stranding. Yo lo reconozco. Se le fue un poco y no era tanto. Era un poco coñazo a veces. Es que el que diga lo contrario, macho, es un poco coñazo. Las mecánicas de juego eran más simples que las a un cubo. O sea, es que era ir andando de un punto a otro. O sea, por mucho que no, pero tienes esto y lo otro. No, o sea, sí, tiene muchas cositas, pero es ir andando de un punto a otro. Pero también te peleas que tenía una profundidad los combates con la gente que te encontrabas de mierda. O sea, era lo que pasa de ir andando de un punto a otro, ya está. Snatcher y Policenauts, por ejemplo, era eso todavía más extremo, eran menos juegos, pero a mí me parecen. Sí, pero había ciertas limitaciones técnicas que lo imponían. O sea, tampoco tanto. Lo que pasa es que tiene un algo especial. Eso también es cierto. O sea, un algo especial que te anima normalmente a seguir jugando. Es que es así. Es el logro que tiene, que tiene Kojima. O sea, es así, por la razón que sea. Pero te sientes cómodo con sus juegos. Si te gustan, te sientes cómodo con sus juegos y quieres seguir jugando más. Es así de sencillo. Pero bueno, a ver, ciñéndonos. A ver, Aureal. No, y por cierto, que es algo que ya comentamos hace poco cuando había otra noticia de que Kojima ya estaba haciendo algo, que nos preguntaste qué pensábamos que iba a hacer. Correcto. Ya te dije, ya me olía yo, no es porque sea yo un adivino, sino porque era previsible que iba a hacer una cosa transmedia, híbrido, película, no sé qué, tirando de cataloguito de las actrices que le gustan, de decir, uy, ¿cómo está esta? Llámala, venga, la quiero para mí. Uy, la otra. Uy, este tío, qué bueno es también. Y de sus amiguitos, tío. Sí, llama a Geoff ahí para que le ponga en contacto con la gente y sus amigos. Uh-huh. Yo, ya, de decir el Norman Reedus y el Mads Mikkelsen o sea, van a estar con él ahí donde sea, vamos. A piñón. A comer de caliente durante mucho tiempo, correcto, es así. Y Del Toro está ahí arrimándose, que por cierto, a veces está más orondo el amigo, pero bueno, esa es otra historia. El caso es que, mojándonos un poco, yo apostaría. Guillermo del Tordo, ¿eh? Muy bien, Lázaro, qué bien. La cara fina del culo gordo, tío. Joder. Madre mía. ¿Qué estás bebiendo, tío? Madre mía. En fin, lo del tordo era un clásico. Bueno, da igual. Un clásico, dice. En tu familia, cabrón. No, mira, están preguntando en el chat, hablando de mi familia, mi primo Jaime está preguntando en el chat qué es transmedia. O sea, vamos a explicar un poco. Pues que pilla. Pues que es muy sencillo. Lo que pilla bastante. Que pilla más de un. ¿Cómo decirlo? Un juego tipo Quantum Break, que es que se me viene a la cabeza. Es decir, un juego que mete películas e incluso vete a saber lo que hace Kojima. Lo mismo te meten también redes sociales, que podría ser. O sea, que lo meten, lo integran en un juego o en una película, porque no se sabe qué va a ser. Si va a ser un juego película con algo de juego, pero que a lo mejor vete a saber. Película con algo de juego. Ya te lo apuesto más por eso. Y yo sigo diciendo que Quantum Break, aunque sé que tiene sus defensores, a mí me pareció una idea buena ejecutada un poco como el culo, en mi opinión. Pero entonces, claro, a mí me da un poquito de miedo ese tipo de cosas. Sin embargo, el AAA, si le ha cogido un partner decente, yo creo que puede ser, no creo que sea una saga
nueva, yo creo, y si es nueva pillará de aquí y de allá como siempre hace, pero yo apostaría bastante que va a ser algo más mainstream de lo que ha sido DC Standing, que estoy seguro. Estoy seguro. Venga, voy a sacar la bola de cristal. Vamos. Silent Hill. Sí. Ojalá. Y el. Espera, ¿Silent Hill cuál es? ¿Transmedia o el bueno? No, el bueno. Bueno. El bueno, vale. Que no va a ser real la vida, por más que lo deseemos. O sea, y yo creo que el Transmedia va a ser un juego de móviles, porque dijo que también estaba trabajando en algo relacionado con un anime. Entonces, yo creo que este va a ser. Este. Que Hideo Kojima se anime tanto. Va a hacer un juego relacionado con un anime para móviles y que seguro que mete tecnología pues como la que hemos visto en Pokémon Go utilizando el GPS y cosas así. Horror. Que va a tirarse un poco a algo muy experimental. Yo creo que si hace algo experimental, este tío es capaz de hacer un PT o algo así transmedia. Que eso podría estar bastante bien, por cierto, lo he pensado, ¿eh? Imaginaos claro, la película que de vez en cuando haya secciones que tienes que interactuar con lo que sea, o cosas así. O leer un QR code o mierda de esas para vete a saber desbloquear tal. Realidad aumentada, ¿eh? Apagas las luces del pasillo ahí, pones el móvil delante y te sale la vieja esa del PT que te cagas encima. Entonces sí que voy, me cojo un avión a Tokio y voy a buscar al cabrón este y le doy una paliza. Bueno, si no muero del susto, claro. Porque que madre también. Mía. Sí, con lo valiente que eres, madre mía. Hombre, ya ves. De todas formas. También he instalado el Resident Evil Village, ¿eh? También lo tengo ahí preparado. Sí, lo instalaste hace un verano. De la consola. No, lo voy a instalar ahora. Que el disco duro nuevo de la consola da para mucho. Joder. Que tampoco hace falta ponerse en plan muy, muy riguroso. Basta con meterse en su Twitter para saber los actores que va a fichar, por dónde va a tirar. Eso es verdad. Si se pone a hablar con tal actor que la mola mucho, ya sabes que va a estar en el juego. Y se pone a hablar de qué película, ya sabes que se va a flipar por ese sentido. Que... Sí. ¿Tú por qué apuestas sobre Al? ¿El transmedia y el bueno? Yo el transmedia voy a ser súper pesimista. Perdón. El triple A va a ser Death Stranding 2. ¿En serio? Sí, yo me pongo lo peor. Vale. Y el transmedia pues será una cosa súper esterilizada que va a aparecer un anuncio de coches o de colonias con un poquito jugable y con actrices muy guapas, eso seguro. Ya. Y muy jóvenes, mucho más jóvenes que Kojima, que podría ser su padre. Muy bien, venga. Bueno, mucho más jóvenes que Kojima es todo Dios. También, o sea, también se conserva bien, de... hay que decirlo. Sí, eso es verdad, Sakurai, eso es verdad. Que eso es de coña, pero se conserva bien. A ver, Lazarín, tu porra. Madre mía, es que... Se ha quedado, cuidado con Lazarín. Me he quedado con la cara de Kojima ahora mismo ahí. De hecho, que te hayan dicho tu porra y no hayas hecho ningún chiste... Correcto. Tampoco... Qué maravilla. Parece Jackie Chan ahí, Kojima, tío. Yo creo... A ver, lo de Death Stranding... El problema es que como no sé cómo acaba, ni quiero saberlo, por cierto, no sé si hay posibilidades o no, pero yo sigo pensando que va a explotar un poco la fama de PT. Y va a acabar haciendo algo en primera persona de terror y no sé qué, se va a traer todas las mierdas. Yo creo que también, pero yo creo que se va a hacer el transmedia, insisto, la verdad. Uf, no jodas. Sí, sí. Pero... Es que eso además podría, si lo hace bien, podría estar de puta madre, ¿eh? Cuidado. A ver, también es verdad que para hacer un PT hemos comprobado que no hace falta ser un dios del diseño ni. O sea, hemos visto juegos de terror como el PT, básicamente. O yo qué sé, Resident 7, sí. Resident 8. Sin necesidad de ser un triple A. Hemos visto. O sea, Resident 7 y Resident 8 lo son. Pero hemos visto desarrollos así muy, muy indies que no tienen nada que lidiar. Sí, todos estos, que sí. Efectivamente. Entonces a lo mejor si se va por ahí la cosa y acá, pues eso. Yo, al final verás tú lo de poner el móvil en el pasillo de casa que no va, vamos a cagar encima. Joder, a mí me gustaría que no sé, que volviera Metal Gear de alguna forma, pero es que
no creo que me da miedo eso ya. Ni por todo el oro del mundo le vaya a vender la licencia a este señor. Seguramente lo tiene un poco. Tiene hecha la cruz. Me ha venido un flashazo premonitorio. El Transmedia va a meter NFTs. Seguro. No. Seguro. ¿Cómo molaría? Vamos, estoy seguro de que va a hacer esa mierda. En el chat alguien, creo que ha sido Barit Sig, ha dicho que en vez de Transmedia, a Tresmedia. A esa siguiente cara me suena, ¿no? Tú vas a salir imitando al Fari, ¿eh? Hideo Kojima. Madre mía. Estoy seguro. Vale. La saga Metal Gear, pero yo que la dejen descansar un poco más o que no se la den a este. Yo, yo que la dejen descansar. Que hagan un remake de Metal Gear Solid de PlayStation 1. Pues sí. Es lo único que le pido a la vida. O sea, lo demás me da igual. Si no voy a jugar... O sea, no jugué el 3, no he jugado el Subsistence, el no sé qué, el Witchy Witchy. Bueno, el 4 sí me lo he jugado. Pero que hagan un remake del primero y ya está. Sí, pero no, si hacen remake tendría que ser remake en profundidad, ¿eh? Porque yo lo intenté jugar hace poco y ciertas cosas muy bien, pero es ciertas partes es injugable, es que es muy difícil jugar ya así, ¿eh? Está diciendo Control y están diciendo por el chat que ya existe en GameCube. Joder, ya. Pero que, de una generación a otra, pues, o sea, entre una generación y la siguiente se puede hacer cosas guays, pero rollo Resident Evil 2. Que sí, que sí. Correcto. O 7 remake. Que sí, que sí. Yo no fui a fan de 7 remake, quería decir. Correcto. Efectivamente. Eso bueno, es. A ver, más cosas, más predicciones. A ver, lo nuevo de CB Connect 2, que para los que no lo sepan, son los de Naruto, Sans y esas cosas que a mí me gustan mucho, pero que nunca ha sido el estudio top japonés por antonomasia. ¿Umazo o bien? Martínez, ¿cómo lo ves? Me voy a lo más fácil del mundo, que es Kakarot 2. Creo que Kakarot ha vendido, que el próximo Dragon Ball sí que parece un poco experimental, este de un jugador asimétrico. Tiene una pinta chusquera, políticamente correcto, pero vamos, para decir que es una basura, es experimental. A ver, yo no habría apostado por un juego multijugador asimétrico. Dejémoslo ahí. Ponzoña hospitalaria, pero de lo peor. No pinta, o sea, tú eso lo pones en la consola y explota. O sea, Precisamente eso le hace un hueco a que haga otro Kakarot, que es, bueno, a lo mejor no tan guay como al menos yo me esperaba al principio, decir, un juego con historia de Dragon Ball y tal, pero que funciona muy bien y ha vendido además la hostia. O sea que... Sí, pero creo que es lo más fácil, porque Naruto está muerto y Hack, no creo que es su saga de cabecera, no creo que a estas alturas venda mucho un Hack. No le importa a nadie, pero no sé por qué hablas con ese de esa vez, no le importa absolutamente a nadie. Ahora es que no tengo ni idea de si en Japón esa es una saga que lo pete. Pero es que no sabe ni tú ni nadie y no le importa a nadie. Eso es lo que te quiero decir, que da igual. O sea, que no le den más vueltas a eso, que da lo mismo. O sea, que no... Pues ya está. Kakarot. Kakarot. ¿Cómo se ha mojado? A ver, Aureal. Pues tiro también por ahí. A mí es Kakarot... Venga, ¿para qué voy a pensar? No, a ver, las opciones cuáles son. Hacer un juego de Dragon Ball, que, aunque no sea Kakarot 2, que a mí es Kakarot... A ver, tiene muchas carencias, pero la verdad es que al final sube bastante, está bastante bien. Y es que... Tiene cacarencias. Te da la cocorota. Madre mía. Es lamentable. El de Lázaro va, el tuyo ha sido patético. Es que me contagia. Bueno. No. Si tiene yo permiso, tiene todo el mundo. Eso sí, es así. Es que no, pensaba que quizás podían hacer de Attack on Titan, que ya termina, pero eso me parece que lo estaba haciendo otra gente. Los dos otros. Claro, los hacía Omega Force. Sí. Correcto. Que es de lo mejor que ha hecho Omega Force nunca, la verdad. Están muy bien esos juegos. Pues sí, porque en Persona 5. Está borracho, Lázaro, déjalo. No. No, es que tengo el chat delante y están poniendo Neructo, a Norauto, que llevo ya arriba del coche. O sea, está Kakaroto, el no sé qué. Y me estoy partiendo el culo, lo siento. Joder, ya ves. Así que no, yo creo que están eso, inflando un poquito el humo para llamar la atención de que siguen en activo, porque no han hecho gran cosa. Han hecho el juego este de
¿cómo se llama? El Shingeki este de... el anime este de los Shingeki cazademonios. No, Kyojin, eso, ¿cómo es? Ese es Ataque a los Titanes. Tú dices no. El Guardianes de la Noche. Ese. Sí, ese. Uh-huh. Y que suena... ha pasado un poquito desapercibido ese. No... Sí, pero está bien. El modo campaña, el modo historia está bien, por cierto. A ver, lo que he visto parece bastante jugable, al menos, ¿no? Tiene unas mecánicas sí, ahí está, molonas. Está bien, teniendo en cuenta lo que hay. Lo que pasa es que... A ver, prosigue, que luego voy a dar mi opinión. Entonces, ¿qué va a hacer Kakarot 2 y ya está, no? Que me estás contando, qué me estás contando, tío. ¿Qué te voy a contar si estáis dando por culo los dos todo el rato? Yo no puedo contar nada. No, tienes razón. Ha sido el borracho este que está todo el rato interrumpiendo. Es que es correcto. Una cosa, madre mía, si es que huele a colonia desde aquí lo que está bebiendo. Joder. Madre mía. Yo estoy de acuerdo. Sí, sí. Tónicas. Sí, la tónica que la has vaciado y has metido ahí la botella. Como los borrachos, sí, sí. Ácido clorhídrico. Joder. Ay, madre. No sé qué van a hacer uno de Dragon Ball. Punto. Ya está. Ay, que te calles. Yo no he dado mi opinión. Déjame. Yo no he dado mi opinión. Ya, que si voy a preguntar ahora. Opinión. Joder, cómo sois, macho. Yo estoy aquí con Control, ¿eh? Que ha dicho que Control está por ahí. Dos más. Sí, está por ahí. Está borracho también. ¿Qué hace? También. Lo ha dicho hace un rato. Kiko Matamoros, joder, macho, leo lo primero, me meto en el chat, Kiko Matamoros, lo primero que leo, madre mía. Es el guardián de la noche. Madre de Dios. Bueno, que CyberConnect 2 mola cuando no hace algo de una franquicia que no conoce nadie. O sea, que yo no soy un gran fan del anime, por no decir que me la ayuda bastante. Entonces, todos sus juegos, la verdad es que me dan un poco igual, pero sí es verdad que hacía cositas. Yo estaba buscando y yo juraría que antes de Dot Hack hacía cosas y cosas que molaban. O sea, un poco rollo. Ojo, lo voy a rollo buscar. Dimps, que son ¿el Asuras Wrath era suyo? 4. Sí. El Asuras Wrath era suyo. Asuras Wrath. Era suyo, pues ese ¿no? Es el, sí. Ese es un poco el rollo que se salga buscar, un poquito de. O sea, que cojan un poquito las riendas de su destino y se dejen de hacer franquicias ahí. O sea, licencias de anime. Que dan igual o que le mola a la gente o le mola el anime, ya en un juego suyo, propio y que mole. O sea, eso realmente sí sería el impacto gordo. Porque, uh-huh. Joder, a la hora de hacer cosas, o sea, pueden hacer cosas muy guays. Es lo que te digo, yo siempre los meto un poco en el mismo saco de Dimps, por ejemplo, que hicieron Street Fighter 4. Sí, no, pero bueno, que son el típico estudio de cargo. Y CyberConnect mejor. O sea, que no. Uno es un poco hacendadesco. ¿Cómo que Dimps? Buah, que hicieron el Street Fighter 4. ¿Eh? Hicieron el Street Fighter 4. ¿Cómo que Dimps? Buah. Y también Dimps van a hacer el nuevo de Dragon Ball, el asimétrico. Dimps, a ver, salían los créditos de Street Fighter 4 que lo hicieron. A ver, vete tú a lo que hizo Dimps en Street Fighter 4. Pues seguramente más que Capcom, ya te lo digo yo. que hagan algo en plan independiente, que no dependa de un anime... Ni de una moda ni de una mierda. Esa es mi apuesta y lo que quiero que hagan. Y ya estaría. Pues yo creo que le ha debido de caer una licencia bastante guapa. Vete tú a saber cuál. Pero vamos, no se me ocurre otra como sea Caballero del Zodiaco o una cosa así grande. Y yo creo que van a intentar hacer algo, no sé por qué, tipo mundo abierto. Últimamente los japos están haciendo muchas cosas de esas raras de mundo abierto y yo creo que va a ser una cosa así. O sea, que le ha debido de caer decir una licencia jugosa manga anime, estoy seguro de que es algo de ese estilo. Porque además en la nota de prensa, lo que ellos decían es que va a dar bastante de qué hablar. Es que una franquicia nueva de CyberConnect 2, es que ¿a quién importa? No, es que no importa a nadie. Vamos a ser un poco realistas. A lo mejor luego está muy bien, pero no importa a nadie, ni a ellos mismos. Entonces le ha debido de caer algo así chulo. Y quieren hacer algo, yo creo que algo bastante ambicioso. Vete tú a saber para qué consola y demás. Pero yo creo que será algo de ese estilo. Algo... Ojo, que igual luego estamos aquí expectantes si es un Gundam, un Pad Labor o alguna cosa de estas. No, o un Kakarot 2, que sí, pero que no. Sí. O sea, claro, que pero aparte de... Pero más allá de Dragon Ball y de Naruto, una licencia tocha de anime que... O sea, que a nivel internacional, me refiero. Que Attack on Titan. Tendencias en Japón ahora mismo. Sí, Caballero del Zodíaco, así por decirlo, que se me viene a la cabeza más potente y poco más, la verdad, pero a esa es altura.
La más gorda ahora era Kimetsu no Yaiba, que es la de sí. Guardianes de la Noche. Y eso es. La acaban de tener sí. ellos. Claro. Sí, sí, sí. No sé. Vamos, por algo, por ahí dan los tiros. Pero vamos, yo creo que es un poco... que sí, pero un poco humazo, ¿eh? Lo veo un poco humazo. En fin, es un poco... Doraemon, un poco niebla. Joder. A ver, más cosas. PlayStation VR 2. Este tema te mola a ti, Lazarín. ¿Qué te ha parecido el anuncio en sí, características técnicas y esas cosas? De los mandos, pues, por cierto. A ver, el tema de los mandos y tal va a molar. El tema de que sea con cable todavía. Sí. Pues ya sabéis que yo siempre lo justifico, pero ya... No. Empieza ya a oler un poquillo. Sí, sí, deberían ya hacer otra cosa. Pero bueno, yo he estado por ahí viendo... O sea, la peña está diciendo, no, esto van a ser 500 pavos. Como 500 pavos para... O sea, nadie se compra ahora mismo unas gafas baratas, que van a ser las de PlayStation, por 500 pavos. A nivel técnico, pues realmente la gracia va a estar en que los juegos los genere... O sea, los gráficos de los juegos los genere Play 5. Porque técnicamente es que te compras unas Oculus Quest 2... Y ya el tema de el ángulo de visión, sí. resolución y tal igual. O sea, ahora mismo lo que han dicho y no decir nada es prácticamente lo mismo. O sea, creo que avanzaron más con el anuncio de los mandos que con las características técnicas de las gafas que no dicen nada realmente. Así sí. que nada, no sé. Yo tengo ilusión, pero no. Estoy un poco... El juego este que han anunciado, lo del Horizon. Cosas de monte, como, ¿no? Sí. Claro, pero que muy bonito. Mira, aquí tienes al señor con la barba más fea del mundo. es que le hace como... Tiene una cabeza ahí. Sí, es como un pepinillo. Bueno, da igual. ¿Esto qué es? O sea, es como... Una experiencia. Bien, o sea, que te vas ahí a la casa de campo y ves árboles también, no pasa nada. A mí es que esto es lo, joder, lo que dice Aureal, una experiencia. Bueno, una experiencia que sea divertida, por lo menos. No ver ahí, fíjate, te pasa por encima el Diplodocus de hierro. No, no sé, yo estoy un poquito fresco con esto. Estoy un poquito frío, ¿eh? No sé cómo tomármelo hasta que no... A ver, y es un cacharro que precisamente hasta que no te lo pones no sabes ni lo que te están vendiendo. Así que estoy un poco frío. Yo hasta que no se vea algo funcionando o me ponga yo las gafas o anuncien el precio y sea alarmantemente bajo, no hay nada que decir de esto. Uh-huh. A ver, Martínez, ¿te mojas o no? A ver, sí, yo he hecho la comparativa de las características que dieron con las de HTC Pro 2 y sí. Oculus Quest 2. Dos. Que son uh-huh. dos sistemas que están ya a la venta y entonces, claro, sale ganando PlayStation VR 2. Pero me da que cuando estas salgan, que habrá salido un nuevo modelo que ya se llama Meta Quest, las próximas Oculus, no va a ser tan puntero. Así que sí que me apoyo en que sean muy baratas. Para mí es uh-huh. la clave. Yo estoy contigo, totalmente. Y si uh-huh. no son baratas, no tienen nada que ganar. Ahora, lo que más me gusta de todo es el rumor... que yo lo había oído antes, Alex. Pero ahora parece que ha cobrado fuerza. Correcto. De que Alex está prácticamente confirmado con PSVR 2. Eso es sí, lo sí. que más me atrae. Yo pienso igual, ahora te digo. A ver, Aureal. Es que es lo mismo, ahora mismo hasta que no se vean cosas ya in-game y se pueda probar, y también está el factor del precio, porque... dice David, que saldrá barato, pero ¿con respecto a qué? Si es que cuando ya lo lancen, igual ya se ha estandarizado un precio desorbitado, como las nuevas Oculus Quest y todo esto. Uh-huh. Así que también me acuerdo algo que no sé si fuiste tú, Sergio, quien lo comentó, que por lo menos en la VR anterior las ventas ¿sí? no eran una cosa... así desorbitada, como para que Sony dedicase muchísimos uh-huh. recursos a ello. Así que habrá que ver hasta qué punto le prestan atención y le dan medios para que sea una cosa potente.
Yo, es que hasta... no puedo dejar de ver el chat, tío. Es que... Ya está. Joder, macho. Joder, cabrones, deja de decir mierdas, tío. Que estoy partiendo el culo. Deja al pobre señor este de la barba. Joder. Que no me... Sí, nos llaman faltones. No puedo aguantarme la risa, tío. Es que luego me lo dicen a mí solo, tío. Hay que joderse. Pero bueno. A ver, me voy a mojar. Azarín, a ver qué te parece. A ver. Yo creo que van a salir este año, a finales de año. Juego estrella, uno de Sony y Alyx. Me lo creo bastante, pero además les interesa cuanto más, pues eso, si lo pueden expandir mejor. 399 de primeras, y yo creo que al año siguiente o al año y medio, una cosa así, modelo un poquito más pro, sin cable, a 100 pavos más caro. Esa es mi, eso es lo que yo lo veo, sinceramente. El rollo es, que es algo que no habíamos hablado, hay muy poco parque de consolas. Correcto. Doy por hecho que será compatible únicamente con PlayStation 5. Si nos vamos por encima de los 300 pavos, unas Oculus Quest 2 cuestan eso, 2,79, ¿no? O 3,29 o algo así. Ya puedes sacar Alyx y Alyx 2 y la prima de Alyx, porque si no, no vas a vender ni unas gafas. O sea, tienen que hacer algo muy gordo, o sea, porque mira, están hablando de GT7 compatible con VR2, seguro, pero... No sé si... Pero es que, pero vosotros veis la... Yo es que no la veo... Vamos, ojalá me equivoque, ¿eh? ¿Vosotros la veis a 299? Yo es que no la veo demasiado barato eso, sinceramente. Es que yo creo 3, que son 399 o algo así. 349, tampoco. 349, que es lo que cuestan las Quest 2 ahora mismo. Sí. 349, algo así. 349, 399 con... Y si sale a ese precio, supongo que saldrá, vete a saber, con un mando... Es que lo de los mandos ha metido... Es que no lo sé. No sé yo, ¿eh? No sé yo. Que por cierto, los mandos molan, pero me parece un poco raro uno lo del de el diseño en sí. O sea, me parece como que se le sobra plástico, ¿no? En mi opinión. Es un poco. No, son un poco como los de Oculus. Yo creo que los mandos de Oculus Quest son iguales que los de PC, ¿no? Los de Oculus de PC que tenían como un círculo alrededor de del puño. O sea, no necesitas la cámara. La PlayStation cámara para posicionar, y me imagino que todo ese círculo de plástico en realidad es un sensor que ayuda a posicionar tu mano en el espacio. Puede ser, no lo tengo muy claro. Doy por hecho que sí. Bueno, realmente lo que. La verdad. El sensor lo llevas en las gafas. O sea, se supone que llevas cuatro cámaras que son las que detectan el movimiento de las gafas y el movimiento de las manos. Sí, más lo de los ojos, lógicamente, seguimiento ocular y esas cosas, eso sí. También está confirmado. Pero bueno, no sé, yo creo que sale, eso sí, que sale a finales de este año. Lo que pasa es que a mí lo único que me echa para atrás es el tema de, efectivamente, el parque de máquinas de PlayStation 5 que siguen con los problemas y van a seguir. Entonces lo veo un poquito complicado. Lo que yo sí que veo es que las exclusivas que salgan para PSVR 2 de Sony, yo creo que van a ser exclusivas temporales. Yo creo que acabarán saliendo al cabo de X tiempo, X meses, en el resto. Lo tengo claro, porque no hay parque. O eso, o hacen desarrollos un poco mierder, que también podría ser. Pero vamos, no sé. Yo creo que va a ser algo así. Pero bueno. Vamos con gameplays. A ver. Ill. Enfermo. I-L-L. Enfermo. Sergio. Se tendría que llamar Sergio. Que no pasaría un Hadouken rojo sin ponernos una basura en primera persona de terror como esta. Correcto. Ill. Pues Sergio, a mí me mola. ¿Qué te parece, Lazarín? Qué pesados son, ¿no? O sea, es que tengo la sensación de ver el mismo juego una y otra vez. Este está hecho que te cagas, además, tío. Eso sí. Está hecho que te cagas, pero que no me vendan la moto si parece Abandon. O sea, es un trozo de igual, uy, es lo que dice. No les distingo. De este Abandon la misma mierda, no te jode. Pero que son 7 minutos de tráiler, pero realmente me traje de juego hay como 30 segundos. Porque eso sí, pues le va pausan, saltando. Sale el modelo en poligonal, luego el modelo sin textura, luego la iluminación. No. Por favor, enséñame cómo se hace un videojuego otra vez, por favor, venga. Esto era un poco innecesario esto, ¿eh? Ya te lo digo. Era un poco, míralo, venga, el modelo sin textura, sin iluminación. Ahora venga, ahora te enseño el modelo bien hecho. Un poquito de mira, relleno. Te enseño, mira qué textura tiene el rodapié. Ahora, ¿sabes? O sea, es una cosa... que tenían 15 segundos de metraje del juego y lo han estirado infinito. A mí me gustan mucho los zombies porque parece que son alérgicos al marisco y se han hinchado. Sí, tío. Parece, no sé si os acordáis, cuando Casillas se puso los injertos que le dio alergia,
Y tenía la cara así, como si le hubiese picado una avispa, por lo mismo. Sí, tío. Casillas. La verdad es que un poco así, ¿eh? Parecen alubias, ¿eh? Madre, ¿a que sí? Sí, sí. Parecen alubias, tío. Sí, joder. Qué maravilla. Ah, esto tiene que ser una precuela de Last of Us, porque luego los seres de Last of Us tienen la cara reventada. Entonces esto se ha hinchado hasta que sí, plop, sí, ha explotado como una palomita, joder, tío. Madre. Mira, espera, voy a pausar la escena del coche, me salgo de la cámara, fíjate. Esto, a ver, esto va a ser una mierda. Hay un momento al final del tráiler, el momento de escopeta, que ole, que bien hecho está. Pero lo demás, tú fíjate, el señor inflado, ahí como... Es que no me he puesto implantes, que es que me ha picado una abeja. ¿Qué es lo que decía el pavo? Bueno. Sí, algo de eso era, que le voy a echar reacción, no sé qué. Sí, sí. En fin, mira cómo anda, mira, hoy, eso es una maravilla, eso no lo metas, hombre, eso no lo metas. Si tienes una animación de mierda para el personaje, no metas eso. En fin, joder. Yo, esto para ti, Sergio, para ti. Esto no a mí vamos. Me mola. Verdad, sí, hombre, mola. Claro, menuda sorpresa. Claro que te mola. Me mola, tío. Sí, sí. ¿Martínez? ¿Esto para cuándo? No se sabe, ¿no? ¿Para no, cuándo? No sabes si sale alguna vez. A mí esta parte mola mucho. Yo no sé si va a salir, te lo digo de verdad. Pero mola. Lo que tal, mola lo de la escopeta en la polla. Fíjate. Pero vamos a ver. Martínez, coño, di algo. Que sí, que mola, mola, pero es una vendida de humo. Esto han cogido el Engine 5, han dicho, hostia, qué guay, vamos a ver qué somos capaces de hacer. Y está muy bien conceptualmente, no tiene pinta de que vaya a ser juego ni nada. Por momentos parece metraje descartado de Resident Evil 7. Decir, va, este pasillo no lo metemos, que ya no hay manera de encajarlo, y lo aprovecharon aquí. Y en otros momentos, como la animación del tío que anda haciendo el paso de la oca, pues es un poco ridículo. Ahora, pero está hecho que te gana la escopeta, pero, es impresionante. Eso es, quiero pensar que es una demostración de lo de puta madre que se puede trabajar con Unreal Engine 5 sin tener que tener un desarrollo larguísimo. Que es algo que ya se intuye un poco con la demo de Matrix Awakens, decir, venga, tenemos un motor muy potente, pero que además es fácil trabajar con él, no vas a estar 2 años metiendo recursos aquí. Y yo me parece que esto lo han hecho en relativamente poco tiempo y ha quedado bien. Chicos, correcto. ¿Habéis visto? Lo estaba hablando con Control por el chat. Hay una escena en la que se ven las teteras del 3D Studio. O sea, las teteras. O sea, vamos, hombre, no metas eso en el tráiler, criatura. Había que meter de todo, como... tío, ya lo sabes. No, coño, pero ahí es están. Míralo. Está recreando la basura de Control. Pero, ¿cómo eres tan mierda? O sea, ¿cómo eres tan mierda? Que metes modelos 3D que vienen metidos en el programa. La librería. En tu tráiler de tu videojuego. Esto han cogido como cuando le pillaron el Dead or Alive 2, que cogieron el disco que no lo habían acabado y lo cogieron y lo publicaron tal cual. Han cogido todo lo que estaban trabajando y han dicho, mételo ahí para el tráiler, venga. Y esto de las teteras, esto yo creo que sale en uno de los escenarios, mételo. No, si venía, no venía, no venía, lo hemos hecho nosotros, venga, ponlo ahí. Madre mía, qué desastre, tío. Es un horror. Joder. Esto. Bueno, eso bueno. Sí, el final del tráiler mola, pero mola, vamos. Está de puta madre. Mola lo mismo que mola lo que hemos visto de Matrix, lo que decíamos. Como demo técnica. Pues me está dando la razón, pedazo de gilipollas. Qué bonito. Joder. Bueno, a ver, mola que dispares a un bicho y le destruyas ahí con la escopeta. Vamos, que no es el primer juego en el que pasa. Tampoco, o sea... No, ni será el último, pero mola. Sí, eso no, siempre mola. Mira, pero bueno, ya lo sabes. La palomita, ahí le tienes. A ver, siguiente. Gravity Rush. ¿Qué te parece el F-Zero clon este? ¿Lazarín? No, es Tempest 2000 clon es. Joder, es que has elegido auténtico Gotis, ¿eh? Correcto, sí, me he recreado. Para arrancar el año. Y este tráiler, reconozco que he tenido que verlo como 3 veces. Porque no me enteraba de nada de lo que era eso. No sabía si era un Wipeout, un Tempest o efectos del mexicano que me he comido antes de subir a casa. No sé qué es esto. No sé si es de carreras, si es únicamente para provocarte una embolia o qué es. O sea, y además, o sea, es como el tráiler es esto y se acaba y ya está. Y dices, hombre, es muy F-Zero. ¿Qué ha pasado? Joder. Sí, pero... esas cosas. Pero si es un F-Zero, el que corres en un túnel, o sea, que es que no te puedes salir, que, o sea,
Había escenarios esto, de esto, esto, así, esto es otra, esto es otra mierda para ti. Esto es un juego que te va a gustar a ti y ya está. Lo tengo clarísimo. A mí me gusta, sí. Y la música mola bastante. Ahí sí, eso sí lo compra, ¿no, Ureal? ¿La música o ni la música? Yo me alegro mucho que lo vayan a sacar. Me alegro mucho por ti, pero... y estará muy bien que lo disfrutes, pero no, no, no es para mí. Te la suda bastante, joder. Sí. Tiene una pinta que te cagas. En castellano. No, tiene una pinta... Madre mía. Tiene una pinta... Sería guay en PlayStation 1. O por ahí, ¿eh? Pero madre mía. Buah. A ver, Martínez. Qué horror. Al Martínez de 1998 le parecería la polla también. Pero creo que siendo... A ver, no estando en contra de las carreras futuristas, a esto le falta, yo qué sé, tío, un concepto diferente. Es que lo del túnel, de verdad, estaba viendo el Tempest en Jaguar, aquel Tempest 2000 que presentaron. Y sí, el otro... No te jode. Parece un paso atrás... respecto al Wipeout Fusion de la anterior generación. Técnicamente se le ve mola la pantalla partida, pero el resto... Ahora entiendo a Lázaro lo que decía del chat, que lo llama NFT-ero. Es que no podía, o sea, he tenido que apartar la mirada del sí, chat para no partirme el culo. Es que no podía, tío, sois unos cabrones todos. Joder. En fin, bueno, siguiente. Mira, así que, espera, fin de fiesta. Vamos a decir algo del chat también. Ofender Rodríguez dice, y luego dice Sergio de las mierdas lazarinas. Ajá, ahí te ha pillado. Pero yo esto no lo juego. Esto yo lo pongo ya, porque... Ya. Pero te encantará jugarlo cuando salga. Y correcto. Luego, pero luego si sale. No lo dice ni en lo de a qué estamos jugando. Si sale, yo no creo que salga la mitad de los vídeos que meto y tal, no creo que vaya a salir ninguno, te lo digo de verdad. O sea, de hecho, creo que no ha salido ninguno de los que he seleccionado, ha llegado a salir, con eso te digo todo, es la polla. Pero bueno, es lo que hay. Y así, no, por lo que sea, no llega a salir. No, pero es que el mejor de todos es el final, Signalis, o como polla se pronuncie eso. Madre eso de Dios. Ya es espectacular. ¿Qué te parece eso, Lazarín? Cuidado, ¿eh? Esto yo creo que lo hemos comentado alguna vez, lo del indie está ya alcanzando el momento PlayStation. Sí, ¿a que sí? Sí, vale. Claro. O sea, porque el indie era todo lo que se parecía a un juego de hace 20 años. Entonces el indie ha ido avanzando hasta llegar a las texturas y los polígonos, ¿eh? Ahí en 320x240, que es una maravilla. Es otra cosa que... Esto es una puta vergüenza, tío. Esto no me dice absolutamente nada. O sea, ¿qué mierda es esta, tío? ¿Qué es esto? No lo tengo muy claro, ¿eh? No sé, si no el sé problema muy es que no lo tienen claro ni los que lo están haciendo. Pero está tan problema. Mal, joder. A mí me gusta. Joder, que no está tan mal, dice el otro hijo de puta. Madre mía. Lo dirá de verdad. No, lo digo en serio. No tengo ni idea de qué es, pero bueno, venga, el rollito este. Sí, pero es bonito. A ver, volvemos a eso. Es como venga los polígonos. Pero estáis viendo lo que estáis viendo, las letras esas horrorosas de. No, eso no, esto es troposcópico, es una mierda. Mira eso, mira qué gráfica. El enemigo horror, madre mía, tío. O sea, es una mierda de escándalo. Parasite. Para rirme un poco. Es malísimo. Malo de cojones. Párate ahí. Martínez, ¿qué te parece esta chusta? Pues yo creo que esto es lo que tenía que haber sido Fade to Black, la continuación en PlayStation de Flashback. ¿Para qué? ¿Para la misma mierda o cómo? Yo qué sé. Quiero pensar que la parte jugable es eso, la aventura gráfica vista desde arriba y que el resto que están enseñando son menús y demás. Y tiene una pinta regulera. Joder, regulera, dice. Madre mía. Joder, a lo mejor tiene una historia cojonuda de... Cojonuda, sí. Philip K. Dick y la gente se flipa. Sí, además es muy tu mierda. Tú que eres muy de Flashback y de rollo cyberpunk, con esto te podían engañar. Sí, pero no, ¿eh? Ya te digo yo que no. Es que es un conjunto de... Yo juraría que te habían engañado, ¿eh? Yo esperaba una opinión positiva por tu parte, pero vamos... No, aquí no. No llego a tanto, tío. Es que esto es muy malo. He buscado momentos en el tráiler porque además es muy largo y hay mucha paja. O sea, hay mucho texto ahí, como dice, estorboscópico, como dice Control, que dices, bueno, enséñame el juego. Y hay muy pocas escenas de juego y bastante mierdas.
Sí, es lo que viene a ser escoria de toda la vida. Yo, es una cosa... yo pensaba que ibas a venir con positivismo. Con que sí, ¿no? Sí, sí, entiendo que esto te había gustado. Pero, madre mía, requete turnal, dicen por ahí. Joder, madre mía. Pues oye, vamos a acabar ya hablando de ponzoña ya con palabras como son NFT. Y es que los sinvergonzones de Konami, bueno, tienen otro nombre ya, ya es una cosa acojonante, es que han ofendido, han hecho el ridículo con la saga Castlevania, que nada, pues para celebrar su 35 aniversario y tal, no se les ocurre otra cosa que lanzar una colección de escoria NFT-tosa de mierda para sus fans. Evidentemente la respuesta ha sido por la que ha sido, ¿no? O sea, es así. Pero vamos, yo empiezo a estar preocupado con esto porque se están subiendo al carro prácticamente todos. O sea, todas las compañías, y de hecho, el CEO este de Square, que también dijo que por supuesto que iban a muerte con ello y tal y cual, subieron sus, las acciones de la compañía, subieron nada más, pues eso, terminar su, su charla triunfal. ¿Qué te parece esto, Martínez? ¿Tema NFT en general? A ver, lo primero de todo, entiendo que las compañías se metan, porque a ellos no les cuesta nada coger su... lo que sea, su ítem de Castlevania y convertirlo en un NFT y venderlo. A mí esto me parece las tierras de Florida en el crack del 29. De momento es un mercado para ricos que se está hinchando y la gente, bueno, la gente con pasta, que es la que puede invertir mucho dinero en una mierda de estas, porque la gente que tiene que pagar el colegio y la comida no se preocupa de comprarse un ítem. Uh-huh. Pues de momento está hinchando el precio con una demanda artificial y cuando llegue alguien que intente ver el valor real que tiene eso, uh-huh, pues se va a desplomar el mercado porque es que no tiene ningún valor. Así que el concepto de vender una cosa que sea única en internet me parece interesante. Tal y como se está haciendo ahora, me parece para un mercado de ricos que lo mismo podían invertir en arte moderno que en esto. Y lo que no entiendo es por qué se meten todas las compañías de videojuegos. O sea, sí lo entiendo porque no les cuesta nada. Pero claro, no creo que nadie haga nada. Es pasta gratis, pero vamos, eso claro. ahora te digo. Lazarín. A ver, el tema es que nos están contando milongas en plan de esto es necesario para la industria. Correcto. O sea, el señor este de Square, que a partir de ahora, pues me parece un imbécil integral, está diciendo que claro, es que sin eso no salen rentables los juegos. Pero eso ya no, o sea, lo vendieron, cuidado con los DLCs. Es el mismo plan. Ahí es donde voy, ahí es donde voy. O sea, la edición premium deluxe, no sé qué, de 99 pavos digital, que te incluye una zapatilla verde, ya está. Eso tampoco. La edición super, super deluxe, que es eso, y la banda sonora, que son tres canciones en MP3, tampoco lo cubre. No, tienes que sacar NFT. O sea, vamos a ver, ya no sabéis cómo. Nos la metisteis doblada con el digital deluxe, con los DLCs, con el no sé qué, con todas las tiendas de todas las mierdas que hay en todos los juegos en los que te gastas pasta para conseguir cualquier cosa. Y ahora otra vez la misma mierda. O sea, entonces. Los 80 euros por cada juego. O sea, no me contéis mierdas. O sea, está claro que... O sea, volvemos otra vez a lo que decíamos el otro día. Si hay pasta para hacer un Knockout City, un Rocket mierdas, ¿sí? Y esa basura, que no lo juega ni Dios, y que seguramente salga rentable, porque si no, no lo harían. Correcto. Estás contando que me tienes que vender la moto, me tienes que vender los NFTs, porque si no, no ganas dinero. Vete a la mierda, nene. O sea, vete a la mierda, pero vamos. O sea, esto me parece un sacacuartos. Y es verdad que lo que dice Martínez, que por ejemplo, tengo un arma muy específica en un videojuego, yo qué sé, lo que están haciendo con Breakpoint, que también lo están haciendo mal. Pero bueno, algo que realmente te diferencie dentro del juego, no porque el rifle sea de color verde marengo, sino porque tenga unas características especiales. En Destiny, por ejemplo, hay un montón de armas, un montón de historias que son muy difíciles de conseguir, luego han metido la posibilidad de pagar, etcétera. Algo así. O en Borderlands 3, por ejemplo, que las características de las armas son súper aleatorias, pues dar con un arma específica que solo tengas tú, que cambie las cosas en el juego, pero no que sea de un color específico. O sea, para mí eso es absurdo. Lo otro,
si hace que el juego cambie o que tengas unas características muy exclusivas, independientemente de lo que hagan en el juego, incluso le veo algo de sentido, pero que sea algo súper opcional y que no cambie tampoco, no sé. Sigo pensando que esto es una milonga más para sacarnos la pasta y que no es necesario, o sea, que no es necesario. Que estamos viendo todo lo que sale y toda la pasta que están sacando por los juegos y tal. O sea, no me vengas con esto, que si no comes este mes, ¿no? Si no vendes esto, venga, hombre. Correcto. No me jodas. Sí, sí. ¿Aureal? No, si es que al final el tema es la pura codicia. Yo creo que muchos de estos directivos, si los coges y les preguntas, en realidad no, ni siquiera saben lo que es un NFT. Han visto la cantidad de dinero que mueven, que una imagen se puede vender por, yo qué sé, 10.000, 100.000, un millón de euros, y han dicho, esta es la nuestra, tenemos todo esto que lo podemos meter y nos podemos hacer de oro. ¿Lo necesitamos? No. ¿Qué nos mueve? La pura codicia, ver que es una fuente de dinero que le puede conseguir, yo qué sé, si tiene una nómina como la de Piqué, pues duplicarla, triplicarla o más aún. Y lo que yo no me esperaba que fuese una cosa tan rápida, porque lo hemos hablado, lo hablo con Lázaro alguna vez, y lo está pasando lo que dijimos, que iban a ir metiéndolo, que los primeros que lo hicieran se iban a disculpar, los primeros se iban a echar para atrás, y ahora ya no, ahora ya van a saco con el tema. Y el siguiente paso va a ser, pues, meterlo, pues, lo que estaba diciendo ahora mismo Lázaro, de meterlo en las ediciones de coleccionista. De decir, la edición básica son 80 euros y luego esta son 150 porque viene con NFTs que te los tienes que comer sí o sí. Y ahí esa va a ser las ruedas de molino con las que nos van a querer hacer comulgar. Y va a pasar, pues, en cuestión de meses. Sí, sí. De hecho, ya está pasando. Sí, sí. Yo empiezo a estar preocupado porque esto viene para quedarse. O sea, yo estoy bastante convencido de que es como los DLCs, pero con menos sentido todavía. Porque un DLC, al fin y al cabo, depende del DLC, evidentemente. Si hay personajes nuevos, si hay niveles nuevos y tal, pues tú decides si lo compras o no lo compras. Es que lo del concepto de NFT, salvo en no sé cómo decirlo, en cosas muy, muy, muy particulares y muy determinadas, yo creo que al 99% de la gente nos la suda. Porque además te están vendiendo unos NFTs que es que son absurdos. O sea, que es que ni necesitas ni quieres, pero ni aunque me lo regalen. Es que me lo regalen y me da exactamente igual. O sea, es un desprecio total y absoluto por ello. Es así de claro. Y luego está el tema de, no, es que es necesario, lo que acaba de decir Lázaro, que dijo el amigo de Square y demás. No, es que ahora mismo es necesario para, porque si no, no salen las cuentas. Es como, a mí es que eso me hace, siempre me ha hecho mucha gracia. A ti te pone una pistola en la cabeza para establecer el presupuesto de un juego. Exacto. Si tú te quieres gastar 100 millones o 200 millones, es tu problema. Es que no, es que la tecnología, pues haz otra cosa, haz otro estilo de juego. O sea, ni más ni menos. Volvemos a lo de siempre, mira Nintendo. Nintendo se puede gastar un pastizal en hacer un Zelda, pero luego a lo mejor lo compensa con un Animal Full y ya está. Y le salen las cuentas, ¿por qué? Porque vende a las puertas y ya está. O sea, ni más ni menos. Pero nadie les pone en la cabeza, no, es que estoy obligado a hacer esto. No, no estás obligado. Claro, es que es eso. Si, yo qué sé, si no son sostenibles desarrollos de 500 millones, pues no lo hagas. Pues no los hagas. Ya está. Oh. Correcto, es así. O sea, ni más ni menos. Que luego que te la juegas, sí. Pero bueno, hay compañías que les va bastante bien jugándosela. Mira Rockstar. O mira la inmensa mayoría de los juegos de Sony. O sea, se gasta una pasta, pero la recuperan. A la semana la han recuperado y se están forrando. Pues bueno, o sea, depende de cómo decirlo, de la confianza que tengas en tu equipo y en tu talento, ni más ni menos. Que no quiere estar, pues no lo hagas. Pero vamos, a mí me parece que ya nos lo están imponiendo de una manera, pero además lastimosa, porque lo insisto, lo de los DLCs ya, eso ya está establecido para siempre. Eso no se va a mover. Bueno, vale. Pero sí, además hemos aprendido un poco que, bueno, si te mola muchísimo el juego, pues tienes un poquito más de contenido o tienes lo que sea. Pero es un poco como los banners en internet, ¿no? Hemos aprendido a navegar por internet y ni siquiera mirarlos. O sea, ya lo veamos y ni siquiera vemos lo que hay y la publicidad ya nos la saltamos. Pues esto es igual. Como bueno, pues está ahí, ya está. Si te quieres meter muchísimo en el juego y te apetece pues tener una misión más, un personaje que no sé qué, pues venga, lo pagas. Pero si no, pues pasamos. ¿Quieres decir que no hay chicas calientes en tu zona?
Espera, que doy al monitor así, hago clon, clon, clon. Bueno, da igual, esto para que lo... el chiste para que lo pille. Pues eso, que pasaremos de ello, pero nos vamos a tener que comer encima. Lo peor de todo es que nos tenemos que comer las excusas estas baratas. No, pero es que por seguir con tu símil, van a ser... Esto no va a ser como los banners, va a ser más bien como la publicidad de YouTube, que ya ni te la puedes saltar en muchos casos, que te tienes que comer los anuncios. Pues esto lo van a intentar forzar como sea. En cuanto vean que el rechazo es mayoritario, van a decir, así, pues lo vamos a meter forzoso de alguna manera. En la edición básica y en alguna cosa así. Sí, yo lo veo claro. Además es que, insisto, o sea, es que yo me he molestado en detenerme en los NFTs estos y tal de Castlevania, por ejemplo, para alguien como yo que soy muy fan de la saga y tal. Es que es material que te da exactamente igual. Es poco interesante y poco trascendente. O sea, es que te la suda de una manera tremenda. Volvemos a lo de siempre. Es como cuando las ediciones estas deluxe de las que hablaba Lázaro y te ponen skins y tal. Que es que muchas veces las skins es que nos da a la inmensa mayoría de los jugadores nos dan exactamente igual. Hay mucha gente que paga por ellos, pero es curioso que sobre todo los más veteranos nos dan exactamente igual. O sea, es algo que no apreciamos. Pero es que en el tema del NFT ya es un poco como a cuchillo. Y además es que, por lo que he estado leyendo, es que son muchas compañías las que se han metido a saco y es que les da exactamente igual lo que piensen los usuarios. Sí, salvo, por cierto, salvo Steam, que muy bien, y Microsoft, que muy bien, que han, yo creo que, vamos, salvo que me digáis otra cosa, son las dos únicas compañías que de manera pública han dicho que les da asco todo el tema de NFT porque es una tomadura de pelo. Y no beneficia en absoluto para nada a los jugadores. El resto de las compañías van a saco. El resto, ¿eh? Prácticamente las sé que no se han pronunciado todavía. Por lo que yo, por ejemplo, Sony y Nintendo no he leído nada de ellos. Pero el resto van a muerte. Sega han dicho que lo van a intentar. Pero que si los jugadores protestan, que los quitarán. Pero el resto con patatas. O sea, ni más ni menos. Y a mí me parece bastante peligroso y bastante asqueroso. Porque insisto que esto no lo van a meter seguro. O sea, se va a establecer seguro. O sea, estoy convencido. Pero sí, bueno, empezarán yo creo que están no librado ni de coña. Con alguna mierda en plan, venga, te lo regalamos los primeros. Y luego ya a saco Paco de empezar a cobrar por este tipo de mierdas. Sí, sí. Es así, no sé, que a lo mejor no se me ha ocurrido un NFT que me guste, pero yo todo lo que está mirando, yo creo que a nosotros cuatro y a la inmensa mayoría de la gente nos da exactamente igual. O sea, nos importa entre poco y nada. O sea, aunque no lo regalaran. El otro día vi a alguien en Twitter que ha puesto porcentajes de NFTs, de, o sea, en el blockchain Ethereum, que es de donde meten todos los NFTs de arte y tal. O sea, el porcentaje de gente que realmente había pagado pasta por NFTs comparado con gente que tenía un monedero en Ethereum, que tenía pasta, cripto y tal, que era un porcentaje ridículo. Con lo cual, o sea, extrapolándolo al tema de los videojuegos, es que no va a tener éxito porque va a haber cuatro pringados que me dan pasta en eso. O sea, es que yo creo que no... El rollo es, pues vamos a cobrar ahí por lo que sea, vamos a trincar pasta y ya está. Y lo disfrazamos de, pues eso, de rifle del Breakpoint, de color amarillo y o de lo que sea, pero la cuestión es cobrar. Y a lo mejor, como decían en la hora charante, a lo mejor te llevas una hostia. Que es lo que espero, básicamente. Y que todo el mundo tenga que recular y que saquen NFTs, pero que no vendan una mierda. O sea, que no sirvan para nada y que no vendan una mierda y que desaparezcan tal y como han llegado. Sí, me parece un poco así, pero bueno. A ver, Martínez, para terminar, ¿algo más que añadir? Solo decir que me aterroriza porque hablamos de las compañías, pero en esto hay mucha gente metida. Y me aterroriza el día que empecemos a leer noticias de niño coge la tarjeta de su padre y se gasta 2.000 euros en un NFT de... Y poned lo que queráis. Aquí. Un personaje, un youtuber o una serie. Y va a ser... O sea, es muy jodido. A mí me cuesta gastarme el dinero en cosas intangibles y en este caso, pues, ni os cuento. Correcto. Aureal. Eso va a pasar y las culpas serán para los de siempre. O sea, para los aficionados y para tal, las compañías irán de rositas. El único perjuicio que quizás reciban sea que se los tengan que comer con patatas y esto se estrellen con la empresa esta que quieren abordar.
Ya. Bueno, Lazarín. Es que no sé ya que... ¿Entre drogado, borracho o la sí, joder, sí. Cuidado. Estoy perfectamente. Pero. Pero es que estoy con el puto chat y estoy que estoy tostado. ¿Cuál era la pregunta? El último favor? Ejemplo que han puesto en el chat. Sí. Madre mía. Sí. ¿Cuál era la pregunta, por favor? Madre mía. Madre mía. ¿Ves? Si no se acuerda ni él. No, no. Que si algo más que decir o paso ya. Última valoración. Última valoración. El problema es que nos lo querrán vender de alguna forma y al final, pues eso, va a pasar lo que ha dicho Martínez, que alguien va a meter la pata, la va a liar, la culpa va a ser de los videojuegos una vez más, y esto lo prohibimos, y esto no sé qué. Cuando la culpa, pues, es de pues el señor de Square. Por desgracia, no fue el primero. Efectivamente, ya. No fue el primero. Pero bueno, en fin, vaya tela. Pero bueno, siguiendo con Castlevania, vamos a hacer repaso de la saga, ¿no? 35 años de Castlevania, saga de mis sagas favoritas, al igual que la de Lazarín. ¿A qué sí, Lazarín? ¿Cómo te gusta, Me gusta bastante, pero tampoco tanto. En fin, y vamos a empezar por el principio, ¿no? Pregunta así general. ¿Alguien de vosotros jugó o ha jugado, no digo en su día, digo a posteriori, al Castlevania original de la Disk System de Nintendo? Lazarín, y por supuesto que no, ¿no? No. ¿Aureal? Tampoco. ¿Nanai? ¿Y tú? Tampoco, ¿no, Martínez? Tampoco. Y de MSX he jugado después, no en su momento. No, yo en su momento tampoco jugué unos años después, pero bueno. Voy a decir que el primer Castlevania... si tenéis un poco de curiosidad y algo de tiempo, ponéoslo, pues eso, cuando podáis, porque es bastante acojonante. O sea, si tenéis en cuenta el momento en el que salió, el sistema para el que salió, que es del 86, es bastante acojonante. Además, o sea, planta las mecánicas que han funcionado hasta ahora mismo, que a mí me parece de los primeros juegos en su día. Lo que pasa es que es complicado determinar cuál fue el primer juego de este estilo, pero para mí... con entidad, por así decirlo, para mí este fue de los primeros, O sea, es bastante, bastante impresionante. O sea, está realmente bien, todo en general. O sea, desde el diseño de escenarios, personajes, control, todo lo que es el lore y demás, está bastante curradete. Al menos salió este antes que el de MSX, decís. Sí. Este es el de Disk System. Sí. No el de NES, sino el de Disk System. Sí, en el emulador tienes que hacer un chanchullo para que te lea, digamos, la otra cara y demás historias, pero vamos. Se puede jugar perfectamente y va bastante bien. A mí me sorprendió. Pues luego fue el Vampire Killer este que sí que salió para el MSX2, además. Uh-huh. Que, por cierto, bastante bien también. O sea, es una máquina que me gustó bastante. Este sí lo jugaste, ¿no, Martínez, en su día o no? O sea, en su día a posteriori, pero este sí lo ha jugado, ¿no? Este lo he jugado a posteriori. En su día uh-huh. Solo conocí una persona que tuviera MSX y recuerdo jugar al Track and Field. Así que... ¿Sí? Pero este sí que me lo he puesto después y me mola mucho. Uh-huh. Tengo que decir, sin embargo, que para mí esta saga era una saga de NES. Era la que vi en su momento y con lo que flipaba. Y bueno, luego lo hablaremos. Creo que ha tenido más repercusión después en las consolas de Nintendo que en ninguna otra plataforma. Con alguna excepción, pero sí. A ver, hay que hablar de... Pues luego salió, bueno, el... Digamos el Castlevania, el 2 este, el Simon's Quest, que se salió al año siguiente, y ese ya también, no, ese salió para la Famicom Disk también, que para mí era demasiado continuista, estando bastante bien, por cierto, bastante bastante difícil, pero yo sigo diciendo que Konami en aquellos días estaba a años luz, o sea, programando, estaba a años luz de la inmensa mayoría de las compañías, o sea, había una diferencia abismal, sobre todo un amigo mío, un vecino mío tenía MSX, y todo lo que sacaba Konami es que había mucha diferencia. Sí, es que... O sea, parecía otra máquina directamente. Era otra máquina, efectivamente. Uh-huh. Era increíble. Además fueron los que se atrevieron con el cartucho este de FM Audio, sí. Que mejoraba, que metía más canales. ¿Cómo era? El SCC, ¿no? Creo que se llamaba. Hacían cosas, o sea, le metían un hardware especial a los cartuchos que no tenían los demás. Eran una locura. Sí, sí. Y además o sea, Konami, a veces, porque claro, normalmente programaban de un año para otro. Es que de un año para otro, en la misma máquina, o sea, había unos saltos técnicos brutales.
como para mí el que se produjo, que luego hablaré, del Castlevania 2 al Castlevania, al Castlevania 3, bueno, que lo digo ya ahora mismo, es que era acojonante. O sea, el Castlevania 3 salió en el 89, cuidado, es decir, año Final Fight, siempre lo digo, pero claro, para NES era acojonante. O sea, era una cosa impresionante. A ver si Control lo pone, porque había una diferencia gráfica del 1 al 2 al 3 impresionante. O sea, de hecho parecía un juego a medio camino entre los 8 y los 16 bits. O sea, teniendo en cuenta que la NES era una consola ya por aquel entonces bastante, bastante viejuna. O sea, bastante limitada. ¿Este le probasteis, por cierto? ¿Alguno de los tres? Yo, muy poquito. Y en emulador. Eso, me vale. Sí, yo también. Pero yo lo que has dicho... A ver, el 3 es mucho más petón en gráficos. Sí, o sea, me refiero técnicamente, ¿eh? Es espectacular, pero yo creo que era más conservador en el desarrollo el 3 respecto al 1 que el 2. El 2 es que le metieron el tema aventurilla ese. Sí, era más aventura, ¿no? Que en mi opinión, hay juegos en que el sistema rolero funciona muy bien. Pues en los de Advance son Symphony of the Night, los primeros no tanto. Correcto. Y el 3 era, por decirlo así, lo mejor de dos mundos. Los gráficos súper cojonudos y el desarrollo bueno del primer juego. Sí, yo compro lo mismo que dices tú, ¿eh? Para mí el mejor es el primero, por así decirlo, porque joder, era una cosa... Cuando le jugaba decías, ¿pero qué diablos es esto? No había nada parecido. El 2 le intentaron meter, pues salvando las distancias, como el Zelda 2 de NES, que sí, pero no. O sea, no me parece que sea tan malo como la gente dice, pero no... Pero es que lo del 3 gráficamente... Ya, claro, es que mira las vidrieras cómo se ven y dices, hostia, qué paleta de colores para ser un juego de NES. Correcto, sí. Tenía también un hardware, tenía algo especial el cartucho, ¿no? Aquel cartucho me suena que tenía algo... ¿El de NES? Más allá de... Sí. Puede ser, porque al final el de sonido, vale, ¿no? Está diciendo Control que para el sonido. Sabía que tenía algo, pero no sabía si era... Qué maravilla. Sí, pero es como el Mario 3 y todos esos, que los que salieron en la época final de NES, casi todos los cartuchos tenían ya chips para, pues, de apoyo técnico. Pero vamos, que aún así me parece una cosa impresionante. De hecho, bueno, tirando la analogía, de Castlevania 3, no tanto, pero es un poco como el Super Mario Bros. 3, que muchas veces se le ningunea por el tema de Super Mario World, pero es que el Super Mario Bros. 3 en su día... Es una bestia. Sí, pues en este caso me parece tres cuartos de lo mismo. Pero... que me lo he saltado para hacer un poquito de sangre ahora mismo, hay que detenerse en Haunted Castle. Para que no lo sepa, el Castlevania Arcade de Recreativos, que... El Castlevania Arcada. Simon Chepas Belmont. Se hizo bastante famoso, y yo no... ¿Vosotros sabéis qué pasó? Porque yo no me... A lo mejor es que pasó algo en el desarrollo de este juego y tal, pero ¿qué pasó para que tuviera... O sea, que el protagonista fuera como una especie de anciano con el culo un poco escocido y demás historias para protagonizar eso? Es que era un poco... Yo creo que el mismo que está sacando los NFTs fue el desarrollador de esto, fue el diseñador de juego. Es que, a ver, este juego, un Castlevania en una recreativa, lógicamente no tiene sentido ninguno. O sea, pues es un juego largo que vas a estar horas jugando. Entonces, hacer una recreativa de esto, pues dices, bueno, pues haz una basura que sea muy difícil y que te mate. Sí, pero podías tirar por el tema Ghost and Ghost, que le pega bastante, variarlo un poco. Es más difícil hacer un buen juego que hacer una mierda. Es lo que ha pasado. Pero la historia está sobre todo en el tema técnico. O sea, yo me detengo especialmente en el tema técnico, luego que te guste más o menos o te salga mejor o peor, pero es que gráficamente... Yo creo que no es técnico, es artístico. Sí. Porque a nivel técnico... Bueno, tiene las animaciones, son suaves, tiene ahí sus cositas, pero a nivel artístico, no, hombre, mira las piernecitas cómo las mueve él, cómo se roza los muslos. Se mueve suave y tiene mucho color inchi, pero a nivel artístico es un desastre total y absoluto, es feo como el solo. Pues que mira el fondo ese, qué guapo. El fondo rojo, qué horroroso este. Madre mía. Me muero. Qué horror. Es una cosa, no sé... ¿Qué te parece esta pedazo de chusta, Martínez? Mágico. A ver, yo esto... no lo he visto en los salones recreativos en su momento, ¿eh? Este juego lo he jugado emulado. Yo no lo he visto y bueno, pues me pasa como con Rastan 2, que dices, el sprite es grande y con eso justifican lanzar un juego.
Me parece lo diseñó el mismo tío, yo creo. Pues sí. Tiene ciertas similitudes. Es un poco, como te digo, pues la misma mierda de juego hecho, vamos a decir, siguiendo las reglas, ¿no? Dicen, tiene que tener un scroll de avance lateral y como es Castlevania va un pavo con su látigo. Y a partir de ahí, lo más básico que se te ocurra, que es un fondo negro, pues a la tira. Fondo negro. Correcto. Es lamentable. Luego hay mucho más moderno, hay una recreativa de Castlevania de látigo en primera persona, como de disparo, que tampoco es gran cosa. Sí. Es que no... ¿Pero es era Castlevania? Sí, sí. Lo que pasa es que no encaja nada, o me parece que no encaja nada esta franquicia con una recreativa. No es el estilo de partida, es que no encaja. Lo entiendo, pero yo ahí discrepo. O sea, podías hacer, o sea, lo tenías que haber readaptado, pero coño, lo puedes readaptar. O sea, insisto, tipo eso, o algo más bitemamesco, por así decirlo. Pero es que lo que hicieron, es que el diseño de enemigos, que no sé si lo estáis viendo, es una cosa, es que madre del amor, ¿quién diseñó este pedazo de mugre? O sea, es que es lamentable. O sea, es que ni por dónde coger esta mierda. O sea, sinceramente, madre mía, qué basura. Madre mía, y las dimensiones, que se me había olvidado, por cierto. Joder. Hay cosas que salvaban un poco el... O sea, Splatterhouse, por ejemplo, es un juego peculiar de jugar. Es muy bonito y tiene unas cosas muy guays. Pero podían basarse también en algo así. O sea, sí, como vale, no vamos a hacer un Ghosts and Ghosts, ni un Ghosts and Goblins, ni de coña. Pues mira, tenemos un ejemplo aquí de Namco que está muy guay. O sea, bien tirado. Para hacer juegos de terror, entre comillas, pues, por lo menos la temática de eso, pero... Sí. Pero ejemplos... tiene que tener un punto de exploración, que en Splatterhouse evidentemente no hay, y además un desarrollo más vertical. O sea, si no le pones escaleras y demás historias, no te parecería que... ¿Has visto la mesa y las sillas? Tenían, o sea, estaban a la altura de la cabeza. O sea, qué basura de diseño. Madre mía, ha pasado por delante de la mesa y le llegaba a la frente, tío, la mesa. Las sillas eran más altas que él. La mesa era de titanes, tío. Madre mía. Porque era un hombre del medievo, que eran bajitos. Madre mía. Madre mía, correcto. Pero bueno, en fin, pues oye, de aquí vamos a saltar al... Luego lo preguntaré, pero bueno. Super Castlevania 4, ¿no? Esto. Sí, ay, mamá. A Super Castlevania 4. Estreno de la saga en Super, además de los primeros títulos de Konami en general en Super Nintendo. ¿Le jugamos todos en su día? Sí, ¿no? Sí. O más o menos en su día, sí, ¿no? A ver, Lazarín, ¿qué te pareció en su día, todo en global? Esto es, primero, nota, siendo... rápida, así. ¿Nota? Te pido nota. Un 9. O sea, esto teniendo en cuenta cuándo salió con respecto al lanzamiento de la consola, esto era increíble. O sea, a nivel sonoro... Correcto. Había muy pocos títulos que le hicieran sombra. Y luego jugando, o sea, el color, la ambientación, es que es brutal. Y eso de cuando es del 91, del 92 sí. Como mucho. Es que sí, es del 91, tío. Es que es... Yo creo que es del 91. Aquí llegó en el 92, pero yo juraría que este salió en el 91. Sí, yo creo que sí, que salió en el 91. O sea, esto es una locura. Es de esos juegos de, pues, sobre todo de Konami, que no sabes de dónde se sacaban... Sí, es del 91, correcto. Es que no sabes de dónde sacaban el buen hacer, el arte para hacer estas cosas, tío. Sigue siendo, pues eso, de los juegos que recuerdas toda tu vida. O sea, que toda tu vida, ¿verdad? Has acabado 8 veces, tío. 80 veces. O, es que bueno, 8 veces. Es que 80. En mi caso se fue una... Espera, te interrumpo, perdona. ¿Nota? Sí. ¿Nota? ¿Aureal? ¿La mía? Un 9, sí. Un 9,5. Y lo que te decía, se juntaron muchos factores porque yo estaba familiarizado con Castlevania, pero muy por encima. Este juego fue mi verdadera introducción a la saga. Y se juntó. ¿Y la mía? Se juntó también con que era introducción a Super Nintendo, porque era el juego de lanzamiento. Y decía, esto es otra cosa, esto y lo conectabas a la tele y empezabas a escuchar esa música como no habías escuchado antes en ninguna otra consola. Y los efectos de sonido, por cierto, que pasan bastante desapercibidos, pero los efectos de sonido de este juego son buenísimos, en mi opinión, buenísimos. Son increíbles. Claro, y es que se unió todo y ya es que forma parte de tu vida, es un recuerdo muy, muy grato de este juego. Correcto. Martínez. A ver, le pongo un 93.
Yo me lo pillé prácticamente de salida. No sé si sería el primer día o no, pero el caso es que llevaba ahorrando con mi hermano desde haber jugado... Bueno, ya conocéis la historia. Super R-Type, que lo cambié porque me lo pasé el primer día. F-Zero y Super Soccer. Y venga a esperar un juego. Y cuando volví de unas vacaciones, me pillé este. Y jugaba sin usar los passwords, que es quizá lo peor del juego. Sí. Un sistema odioso en que ibas dibujando hachitas y cruces. Pócima, sí, me... sí. Pero la musiquita molaba bastante de la de password, por cierto. A ver, y la de introducir el nombre es acojonante. Me lo grabé en una cassette, porque tenía una televisión de 14 pulgadas con salida de... una salida mini jack, y tengo esa banda sonora grabada. Pero lo que decía es que jugaba sin usar los passwords porque me flipaba el arranque del juego. Lo que se acaba de ver, el puente levadizo que sube con modo 7 y el nivel en el que suben las rejas, que además tiene de las mejores bandas sonoras de todo el juego, me parece flipante. Y luego, pues con el tiempo, ya me apunté a algunos passwords y jugaba mucho los bailarines fantasmas. Y luego, pues al final... Efectivamente, Freda Scare. Y el enfrentamiento final con Drácula millones de veces porque también me molaba mucho. Además la banda sonora del final es una cosa bastante acojonante, sinceramente. De los mejores juegos de la consola, para mí, siempre esto es muy personal, aunque es verdad que los gráficos quizá no sean tan petones como en otro caso. Hombre, su día... A mí fue el primer juego que estallido técnico de decir, mira esto... Es que cuando salió esto no había mucho más... O sea, a nivel técnico estaba... Si te fijas en el sprite de Belmont, es un poco meh. Por ejemplo, sí, pero su día no está... Yo compro... Es que es 91, cuidado. Pero claro, veníamos en mi caso de la NES. Y recreativa, lógicamente. Pero yo recuerdo este juego, haberle jugado, y no lo digo por la comparación directa con la pedazo de mugre de Haunted Castle, sino con las recreativas en su día. Y es que era de los pocos juegos que te aguantaba la comparación, porque como había... No se parecía a nada exactamente igual en arcade. Decías que este juego podía ser recreativas perfectamente. Yo sigo pensando que tiene... Inciso. Cuidado. Y otra cosa clave es que es el primer Castlevania un poco accesible. Este juego no era tan jodido como los otros. De hecho, era un pelín fácil. Era fácil y yo creo que... Castlevania 3 a mí me parece una tortura. Tengo que dar la razón. Es muy probable que yo no hubiera jugado si hubiera sido tan difícil como como el Castlevania 3, por ejemplo, o tan enrevesado como el 2 de NES. Es verdad. Sí, es que la historia está, al menos en mi opinión, claro, yo venía de esta saga en NES, y aunque el control de personaje no era... A ver, seguía teniendo un poquito de inercia, no era el control de NES que te... Era fallo. Y aparte, otra cosa no. Si bien este tenía algunos... Pues nos acordamos todos de las medusitas asquerosas que te salían en según qué niveles y demás historias. Qué raro. Había menos trampas que en NES. En NES era para coger el mando y empotrarlo contra el suelo y pisarlo y decir de todo. Estoy fe. Pero mira, ahí... Precisamente ahí, esas plataformas en las que si saltas giran... Se giran, eso es, es un infierno también. La primera vez picas, pero vamos. Pero espera, que estoy descubriendo ahora que si no saltas no giran. Claro que no. ¿En serio? O sea, yo daba por hecho que siempre giraban. Con lo cual, cuando saltaba. Por eso salían las medusitas. Porque estabas cuando salía una medusa, yo por lo menos, de manera instintiva, le dabas al botón de salto. Claro, claro. Sí. Y luego ya veremos, tú saltabas. Y ahí, claro, la liabas. Sí, sí. Qué maravilla. Y a ver, este juego, ya te digo, inercia mejor. Pero vamos, yo reconozco que este juego, posiblemente de toda la historia, es de los juegos que más veces he jugado. O sea, me he acabado de principio a fin. Porque yo este me lo acababa, o sea, no metía password. O sea, me lo acababa. Cuando quería jugar, me lo acababa, porque tampoco era bastante corto. Está, ¿no? Sí, sí, pim pam, pim pam. Pero era sobre todo por la banda sonora. Para mí, la banda sonora de este juego es top. En Super Nintendo top 3 seguro. O sea, en mi opinión, me parece acojonante. O sea, en general. Y ya no solo por gusto personal, sino por la variedad de temas que tiene, la gran cantidad de temas que tiene, cómo se repiten los bucles y demás, a mí me parece que es acojonante. O sea, tiene un gusto brutal. Y sobre todo el final, o sea, el enfrentamiento contra Drácula y tal,
cómo suena, cómo sonaba. O sea, ahora lo, evidentemente te lo ripeas y tal, y suena muy bien porque pues, es MP3 y tal. Pero es que en su día sonaba realmente bien en cualquier televisión de mierda que teníamos. O sea, poco que fuera no, que eran televisiones estéreo y ya está. O sea, sin más. Lo experimental que es, porque el nivel de las cuevas, que es todo con arpa, es acojonante. Sí. Y dices, ¿cuándo has...? No había escuchado un arpa en mi vida, yo creo. Sí, lo de Waterfalls y tal era increíble. Yo sigo, y por cierto, mi nota, yo este le di un 9,5 por la banda sonora. Es una cosa... Y para mí está es de entrando los unas ganas de enchufar la Super Nintendo Mini y ponerme a jugar, pero ahora mismo... Yo he de decir que es de los juegos que más me han marcado en general, he de decir. O sea, y no, además no sé muy bien por qué, porque joder, yo cuando jugué a Castlevania ya había jugado a F-Zero, había jugado a Mario, lógicamente, y tal... Y también tenía Castlevania 3, o sea que el concepto no era, ¿cómo decirlo? No era novedoso para mí, pero yo vi un salto de calidad en este juego brutal en todo en general. O sea, sí, una cosa increíble. Además era lo que dice Martínez y tal, que era más accesible. O sea, era, tenía sus momentos, tenías que aprenderte algunas rutinas y demás, pero era acojonante. O sea, y luego tenía el uso de ciertos momentos del modo 7, como cuando en la parte final en el látigo y tal, era una cosa acojonante. Las transparencias que eran falsas, pero ¿no? tenían... La fase de las lámparas era también modo 7 o algo así, puede ser. O no, la de los... Había unas lámparas así. Sí, eso puede ser, sí. Luego estaba la que se distorsionaba el fondo, que vas por una pasarela. Que era cuando giraba, que te tenías que quedar enganchado porque giraba todo el escenario, que eso en su día era una cosa acojonante. Es así. Y luego había enemigos... finales, que eran así sprites grandotes que tenían como un pequeño zoom cuando aparecían. Sí, correcto. Mira, me parece un juego memorable, o sea, sinceramente. Con el scroll parallax y esas cosas que también en su día tampoco lo tenían todos los juegos y demás. No sé. Era una cosa impresionante. Pero bueno, a ver, vamos ahora con otro que a veces se le ningunea, que a mí me parece de los mejores, que es el Castlevania Rondo of Blood. Que este es del 90. Lo que pasa es que, claro, este ya es del 93. Que a mí me parece un auténtico juegazo, sobre todo en su versión original, que yo le jugué a posteriori. Sí. Yo no tenía PC Engine y demás, pero me parece un auténtico juegazo. O sea, tal cual. A ver, Lazarín, este le jugaste seguramente, ¿no? Yo lo jugué, sí, muy a posteriori, además. Yo creo que cuando salió, o sea, después de Symphony of the Night, me dieron ganas de jugar todos los Castlevania que había. Y yo lo intenté con este y me resultó bastante jodido. O sea, avancé un poco. Luego un colega vino a casa, un colega que era el típico, bueno, el típico. Era un colega muy raro que tenía MSX, Turbo Duo, tenía los cacharros que no tenía nadie del barrio, lo tenía este. Y vino un día a casa y me enseñó dónde había mierdas secretas en el juego, de tirarte por un agujero que se supone que te mataban, pero no, y cosas así. Y ya se me quitaron del todo la ganas de seguir jugando porque había 8.000 secretos que jamás iba a encontrar, con lo cual ya me... O sea, se me quitaron las ganas. Te hundió en la miseria, ¿no? Me hundió en la miseria. Pero me flipó la conexión tan importante que había a todos los niveles con Symphony of the Night, claro. Que eso, que yo lo vi, lógicamente, después de Symphony of the Night y flipé de colores. Sí. Pero vamos, también es el típico de, joder, algún día me lo pongo a ver si me lo juego. No. Lo voy a hacer porque es muy jodido. No voy a hacer nada. Era muy jodido, sí. Pero vamos, en su día me pareció bastante increíble. Aunque yo le jugué un poquito a posteriori. ¿Aureal? Es que seguí los mismos pasos que Lázaro. Lo descubrí a raíz de Symphony of the Night. Y claro, lo ves con los ojos de la época de cuando había salido el otro, pero... me esforcé por imaginar cómo sería descubrir este juego cuando salió, con todas las secuencias, con los niveles que tenía, que iban cambiando los distintos caminos, el despliegue técnico y luego así lo valorado como el juego real que es una pasada. Y lo que decías tú, la versión esta, no luego la de los recortes. Correcto, sí, a eso vamos después, sí. ¿Martínez? A ver, no tengo este juego, ¿vale? Tengo la Turbo Duo y no sé qué, pero este juego cuesta $1,000,000. Lo he jugado solo emulado y en la PC Engine Mini. Y sí que lo jugué antes de Symphony of the Night porque
fue cuando descubrí los emuladores y dije, hostia, un Castlevania. Opinión impopular, no me gustan nada las secuencias de anime. En su momento me sacaban un poco del rollo. Del juego. Y visto ahora, me siguen sacando. Creo que le hubiera quedado mejor un intento de gráfico en 2D normal. Pero claro, me parece la polla. También me pareció mucho más difícil que el Super Castlevania 4. Pues que era muy jodido. No voy a entrar en la versión de los recortes porque esa es carnaza para Ureal. Pero sí, es verdad que la versión de Super Nintendo, que la había jugado antes, no tiene nada que ver con el juego de TurboGrafx PC Engine que lo peta. Sí. Y de nuevo, me parece acojonante el arranque. Creo que se ha visto el antes arranque. Cuando empezó el vídeo, el enfrentamiento con la muerte, en el carro, no sé qué, llegas y la ciudad ardiendo. Y te parecen los primeros tíos estos grandotes que aguantan un huevo y dices, pero bueno, esto que tiene que ser el primer enemigo final, lo desmoronas y sigues avanzando y te aparece otro y dices, buah. Y me parece acojonante. Eso deja claro desde el principio, ¿eh? El lore se me complicaba un poco. Porque hasta este juego para mí era ir y matar a Drácula. Claro, sí. A mí me pasó justo lo contrario. El tema de porque ya sabéis que a mí me pirra todo el tema del anime y eso, a mi gusto le encajaba muy bien y le daba una entidad ya a la saga que, para decir, bueno, mira cómo se presta a este tipo de secuencias, se presta también a tener unos personajes con más profundidad, con más trasfondo, y a mí, para mí ya fue señal de ya tenía mucho potencial la saga en sí, pero lo que era todo el lore de lo que podía dar de sí y cómo se podía prestar a una versatilidad de adaptaciones y de cosas y de crecimiento para los héroes de la saga. Pues sí. ¿Tú eres Castlevania Netflix sí o no? Yo soy a muerte. Vamos. Asco. Ya está, tengo que saltar. De hecho, me dio vergüenza ajena. Yo hubiera prendido fuego al guionista. Pero bueno, eso claro, es otro rollo. Sí. Otra historia. Pero bueno, a ver, ciñéndonos a este, Londo Blood, yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Martínez en general. O sea, me parecía que era buenísimo, muy chungo. Yo este le jugué antes que Symphony of the Night. O sea, es así, después de Super Castlevania 4. Reconozco de que después de haber jugado Super Castlevania 4 me gustaba bastante más que este, pero porque por todo en general, porque le tenía mucho cariño, porque era más accesible, era más bastante más permisivo y tal. Lo que pasa es que este juego tenía ciertos momentos que eran buenísimo. O sea, por ejemplo, el principio era la polla. Cuando llegas al principio del todo el carruaje, sino cuando ya llegas a la ciudad que estaba ahí devastada y demás, y empezaban los acordes de guitarra, bueno, eso es una cosa, era bastante bastante acojonante. Luego el tema de la secuencia me pareció, no sé, que quedan bastante bien. Ahí sí que estoy de acuerdo con Aureal. Claro. Luego a posteriori ha envejecido eso peor, pero bueno, eso es más lógico. Pero vamos, a mí me parecía que el colorido que tenía, la agilidad que tenía el protagonista, que se movía mejor que Super Nintendo, era un poquito más ágil para compensar un poquito, yo creo que la dificultad y demás. No sé, pero el látigo era... no tenía el movimiento diagonal, mierda. Lo siento, o sea, lo... Es así, pero sí que es cierto que era más, se movía mejor, o sea, era, en ese sentido era un poquito más ágil el personaje, o sea, ni más ni menos. Pero este juego tenía momentos que eran puntuales, que eran realmente buenos. Lo que pasa es que sí que es cierto que no me lo acabé, o sea, no sé, supongo que porque era muy chungo y me desesperé y dije, le den por culo a esto y tal, ¿no? Pero vamos, yo sigo diciendo que este es de los mejores que hay y está un poco ninguneado, porque también es cierto que la consola en Europa pues tampoco... Pues, claro, es que aquí... Claro. O sea, oficialmente no salió de Japón, ¿no? Yo creo. Correcto, correcto. Entonces era difícil. Claro, y es carito este juego ahí... también, Pero al final es carito, lógicamente. Sí, pero bueno, que aún así que no tuvo trascendencia en su momento porque salió en Japón y de ahí no salió. Y en aquel momento era difícil tener una dúo en Europa y era difícil acceder a un juego que estaba en japonés y que, o sea... Sí. Es que es lógico que no tuviera... ¿De la versión PSP vamos a hablar después por separado o no? Sí, porque era un remake, sí, que estaba, por cierto, además de lo poco que salió en PSP de tal, sí. Ahora toca el turno a la versión recortada, es decir, la versión de Super Nintendo que se llamó aquí Vampire's Kiss, ¿verdad? Kiss. Era Drácula X, que la llamó siempre así porque mola más, pero aquí la llamaron Vampire's Kiss, ¿no? Pues eso, recortes por todas partes en comparación con la de PC Engine, ni más ni menos, será peor en todo, o sea, en mi opinión, o sea, recortaron de todo, ¿eh? No sé, niveles,
Eso, sí. Por supuesto, las secuencias y todo lo demás, la calidad de sonido. Sí, pero la banda sonora, la banda sonora sin tener audio CD sonaba guay, ¿eh? Sí, sí, sí. Una cosa no quita la otra, pero no, pero... Es lo muy, muy mejor del juego. Todo lo demás es mierda, pero la banda sonora era muy guay. A mí no me, yo sigo diciendo que no es mierda. O sea, lo que pasa es que si el otro era un 9.5, a mí este me, si tú no eras consciente de los recortes, que poca gente era consciente de los recortes, seguía siendo un juego para mí bastante bueno. Lo que pasa es que no era sobresaliente, era para mí era notable. Para este juego es de 7, 7.5, una cosa así. Pero claro, si conoces la versión, pero claro, ¿cuántos conocían la versión? Muy poca gente. A mí me parecía que era un pero aún así, buen juego. Sin conocerla, o sea, sin conocerla, lo que supuso este juego tiene que ver con lo que supuso Castlevania 4. O sea, tú esperabas un salto de calidad igual. Es que era peor juego, claramente. Claro, es que te encuentras esto años después y dices, pero bueno. Es que habéis dado con el pie de la cuestión de... después de tanto tiempo estabas esperando otro trallazo de la saga y te llega esto que dices, bueno, vale, está genial la apertura, la música, el punteo de guitarra y las llamitas. Se desinfla, a la media hora se desinfla, sí. Pero... uf. De una manera. Sí, no tenemos ni idea de este controlando la tabarra. Sí. Qué asco. De hecho, ya te digo, también le pregunto. Este, ya te digo, para mí es un juego de 7, 7.5, más o menos. Por el tema, es decir, 2 puntos menos claramente que el original. O sea, que el original, que el Super Castlevania 4. ¿Lazarín? Sí, yo creo que 7, 7.5, sí. O sea, está por debajo, sin duda. Que técnicamente no lo está, pero. Pero es lo que decía, que la sensación con uno y con otro, ya bien sea por el momento en el que llegó a control, está ahí dolido. Ya bien sea por el momento en el que llegó, por lo que había en el mercado ya en aquel momento, sí. No significó, vamos, ni la mitad. O sea, no tuvo el impacto que tuvo el Castlevania 4. Uh-huh. ¿Y Aureal? Sí, no, es que yo me quedo también con un 7 y por ser benévolo. Vale, vale. ¿Martínez? ¿Qué mierda por ser benévolo? Sí. Si es uno benévolo. A ver, yo le pongo un 8 y creo que su principal inconveniente es que está basado en un juego infinitamente mejor, pero no lo conocíamos. Así que eso hay que ser justos. Yo este, es verdad que es un juego peor porque lo alquilé, me lo jugué una vez y no volví a alquilar este juego. Lo cual es, y el otro me lo compré y lo sigo teniendo y lo seguí jugando. Así que es una muestra de que era peor, pero vamos, no esa infamia que parece que estamos diciendo, que es cierto, que eso no es. Tiene un segundo personaje, que en vez de 15 niveles tiene 9, que no tiene zonas secretas, no tiene secuencias de anime, en fin, le falta mucho, pero no lo sabíamos. Correcto. Lo de la zona secreta es mejor, ¿eh? Que a mí cuando me empezaron a enseñar cosas, digo, paso ya de jugar, hombre, vete a la mierda. En fin, pues oye, vamos a entrar ahí. Primer punto ahí, discordante, que evidentemente por enlazarlo con Rondo Blood, me he saltado Castlevania The New Generation o Bloodful. Bloodline. Aureal. Uy, yo eres. ¿Qué primero nota a este? Tengo curiosidad, ¿nota? Pues le voy a poner un 9 solo por joderte. merecido. Y si hiciésemos. Un 9 dice, se ha vuelto loco. Sí, sí, si hiciésemos. Si hiciésemos top 10, le ponía en el segundo lugar también por joderte a ti. Más que nada. Y de lo para mejor que lo estés rumiando, ¿no? Luego. Sí, ¿Cómo se llama el segoviano? Que nunca me acuerdo, macho. La segoviana, porque yo siempre pensé que era una tía. No, era él. No era Alex, no sé, pero parecía una, sí, por el sprite, sí. No, por el sprite, no, por el arte de tan bueno de la portada de la mujer esta. Vaya tela. Pues yo lo recibí con los brazos abiertos, porque yo era seguir a muerte y era por entonces, ya era una de las sagas que más me gustaba y cuando tuve noticia de esto dije, esta es la mía. Y a mí me encantó el diseño de niveles, lo variado que era, los jefes, el rollo de usar dos personajes distintos, la música, por supuesto. La paleta de colores. Sí, sí, es que lo tenía todo, sí, es que tenía hasta ray tracing, los reflejos eso que tenía. Una joya, la verdad. Madre mía. No, es por picarle.
Sí. Además eran enormes los personajes. ¿De qué tamaño? Sí. Ya está. Qué gilipollas. Martínez, primero nota. Voy a sacar el hacha. Cuidado. No, dicho esto, tengo dos experiencias. De primeras, cuando el juego salió, lo tenía mi amigo Santi, que era el que tenía una Mega Drive, y me parecía un quiero y no puedo después de haber jugado el de Super Nintendo. Pero esa es la versión que tenemos todos. Esa es la versión que tenemos todos. Es que es la realidad. Claro, claro. Y luego la alternativa, ¿cuál es? Que Aureal es un pesado y me hizo jugarlo hace relativamente poco. Como debe de ser. Pero diría que el año pasado, hace 2 años. Y resulta que, si bien los reflejos del Ray Tracing me parecen un poco castaña, ese nivel en que está duplicado la mitad, luego es verdad que a medida que avanza el juego tiene unos efectos bastante chulos. Los jefes. Que yo hubiera, en mi época hubiera dicho que eran imposibles de hacer en Mega Drive y que iban... que eran efectos solos de Super, porque da bastante el pego, sin que sea un modo 7, pero bueno, sí. Ahí está. Y es un juego bastante decente, y encima es mejor el segoviano que jugar con el látigo. Me parecía un poco, no sé si difícil, porque soy torpe, o que era el personaje menos chetado, que dicen los jóvenes. Pero vamos, con la pértiga el juego mola bastante, con la lanza. Y el movimiento este de catapultarse me pareció una maravilla. Es que tiene un salto ahí extra molón. Y mola mucho. Evidentemente, ni a la suela de Super Castlevania 4, claro. Correcto, eso es lo que quería. Ni siquiera la de Rondo of Blood, pero muy buen juego. Muy bien. Muy político, pero muy bien. Un 85. Joder, más que Vampire's Kiss. Hombre, sí. ¿Lazarín? Yo no puedo poner nota a esto, tío. Yo no lo jugué en su día y no lo he jugado todavía. Me he jugado el primer nivel creo que como 6 veces. En plan de, venga, ahora sí, ahora me lo voy a jugar. Y no termino de jugarlo nunca. Por algo será. No digo que sea malo. No, nunca me... No sé si era... la disposición esa del personaje ahí tan pequeñito y no sé, tiene algo que no me termina de molar, pero sí es verdad que lo tengo muy pendiente, o sea que es uno de los juegos que me gustaría jugarme, pero no, a mí no me triunfó. Lógicamente no produce la misma sensación cuando lo ves que Castlevania 4 en su día. Uh-huh. pero bueno, yo qué sé, si no lo he jugado es por algo. No, pero es que mejora, porque esto que se ve ahora, que es el segundo nivel, parece legítimamente cutre. Pero es verdad que no. Sí, que lo hay parece. Otros niveles que molan mucho. Sí. No, lo tengo pendiente. No, Aureal, prometo que me lo voy a jugar entero, cuidado. Muy bien. Y que sí, bien, otro hombre, ya te lo diré cuando me ponga con él. Muy bien. A ver, yo digo, fuera de coña. O sea, no, nota, pues. Es que es superior al Vampire's Kiss, pero darle un 8 me parece un poco exagerado, pero vamos, 7,8, 7,9, una cosa así. A mí me parecía un juego bastante... Lo que pasa es que el problema es que el de primeras era un poco cutre. O sea, si tú venías desde el punto de vista técnico, tú venías del 4 y tal, era un juego cutrín. Lo que pasa es que luego, no sé muy bien por qué, mejoraba bastante claramente. O sea, había niveles que eran bastante bonitos y había efectos que eran... A ver, que Mega Drive era una consola que en buenas manos, como Treasure, hacía unas cosas muy locas, cuidado. O sea, de hecho, algunos juegos de... como Gunstar Heroes lo he hecho mil veces. Yo no sé si Gunstar Heroes en Super Nintendo se podría haber hecho tal cual, por ejemplo. A lo mejor se podría haber hecho, pero con un tercio de los enemigos, un tercio de las balas. Sí, lo que pasa es que luego la magia esa que está haciendo todo el rato el personaje en el vídeo, eso se ralentiza un poco Mega Drive, por lo que veo. Eso seguro que en Super Nintendo no se podía hacer, Tanto sprite ahí... No, sí se podía. Pantalla. Lo que pasa es que luego en Super Nintendo le pillaron el truco al tema de los sprites más tarde. De hecho, ya te recomiendo que te pongas el R-Type 3 para refrescar la memoria. Y uno de los niveles finales de shooter de un juego que se llama Rendering Ranger R2, que tiene alterna run and gun con niveles... Hay un nivel de nave... Se llevaba un chip, ¿no? Ese iba con FX o con alguna cosita. No. Suena. ¿Seguro? A pelo. Lo que pasa es que era un juego muy particular. Además con gráficos... Bueno, ese juego es una locura.
Lo que pasa es que la trampa es que se salió en el 95 o el 96, o sea, sí, al final del sí, todo. Sí, eso y sí ya... que salió al super final, es verdad. Eso es. Lo que pasa es que, claro, era una demostración técnica brutal de lo que se podía hacer con sprites, moviéndose a toda hostia con 200.000 de pantalla sin ninguna ralentización. Era increíble ese juego. Oye, hay que hacer un inciso aquí. ¿Sí? Tengo que mencionarlo porque me llama mucho la atención. De repente se pone de moda que un programador, un desarrollador amateur, ¿sí?, coja un juego de Mega Drive o de Super Nintendo y diga, voy a hacer una versión con de verdad y con los gráficos de la recreativa, no sé qué. O sea, lo último que he visto es el Punisher de Mega Drive, que era bastante malo. ¿Sí? Hay alguien que lo está rediseñando. Y la gente es como, joder, qué máquina. Es como, vamos a ver, que tienes un portátil, el portátil viejo que tienes metido en un armario, le da 20 vueltas a las herramientas de desarrollo que había en el 90, que claro, es cuando hicieron estos juegos. Claro. Ahora mismo no tiene ningún mérito. O sea, que hagas un sprite de Punisher que se parezca más a la recreativa que el que hizo la gente esta, que era un desastre. O sea, que ese boom de, hostia, mira qué máquinas lo que están haciendo en Super Nintendo y en Mega Drive, me parece una farsa total y absoluta. No lo es, mismo. Es ridículo. Pero bueno, ya está. Hasta aquí el inciso. Ya está. Bien, bien, hombre, bien. No lo mismo. A ver, en este caso, me parece que es un buen juego, bastante entretenido. Va de menos a más claramente. De hecho, no sé muy bien por qué empieza tan... Porque es que el principio de este juego es muy malo. O sea, es soso, pero hasta que no llegas... Hasta que no pasas este nivel que estamos viendo, que era una cosa que era horrible. El de Ray Tracing. El de Ray Tracing era horror. Es horroroso. Original, tío. Esto era horrible. Y cuando llevas un rato ya te querías cortar las venas. Era muy se feo. Te caía un ojo, ¿no? Sí, es que, pero es que aquí la paleta de colores está hecha como... O sea, está muy mal elegida. Al menos en mi opinión es una cosa... Madre mía. Pero vamos, era bastante, bastante tenido. Y lo de los dos personajes tenía su gracia. Lo que pasa es que el segoviano estaba, como dice este, estaba bastante chetado. O sea, si hacías toda el rato la magia, era un poco... Era el paseo militar. Pero algunos enfrentamientos contra jefes finales eran bastante buenos. Y la banda sonora, por cierto, que hay gente que también se mete con Mega Drive, que era una mierda y tal, pues depende. O sea, evidentemente, comparado con Super Nintendo, no tenía nada que ver, porque no, es que es así. Pero, por ejemplo, esta banda sonora está realmente bien. Y se escuchaba bien. O sea, yo no sé si muy bien, porque tampoco... Pero era bastante decente. ¿Qué te parece lo que he dicho, Oreal? Bien, ¿no? No, lo firmo. Te lo esperas peor, ¿no? Es que, sí. Muy bien, muy ecuánime. Vale, vale. Bueno, pues ahora vamos a la polémica. Symphony of the Night. Polémica porque para muchos es el mejor. El mejor de la saga, pero yo sí me sigo quedando con el 4. Lo que pasa es que es complicado. Symphony of the Night. ¿Qué te pareció en su día, Lazarín? Me pareció una por cierto, de las mejores versión obras maestras. Porque la de Saturn, PlayStation. Cuidado. Cuidado. Saturn la hizo Nagoya, ¿no? O sea que sí, que era Konami Nagoya. Los malos eran Nagoya y Kobe, que luego voy con Kobe, qué telita. Efectivamente, bueno. Nagoya en vez de programar se tocaban los teclados. que a mí este juego me sigue pareciendo, para mí está entre los 5 juegos de mi vida. O sea, de los mejores juegos que he jugado jamás. No puedo compararlo con Castlevania, porque eso es que es otra cosa. Es otra, sí, pero es otra experiencia totalmente diferente. Sí, hombre, es un Castlevania, pero o sea, no me hagas decidir porque me quedo con este. Básicamente. A mí me parece o sea, para mí este juego o sea, fue una revelación. O sea, es el que me hizo volver atrás, interesarme por la saga, más allá de Castlevania 4, que era lo único que había jugado antes, yo creo. Sentó las bases de un género, sigue siendo un reto importante si te pones a jugar ahora. Esto es una obra maestra. ¿Reto porque tío. Era chungo? ¿Te pareció chungo este juego? No especialmente chungo, pero sí a nivel de exploración, sí. Todo el tema de los agujeritos, del porcentaje que tienes que ir consiguiendo del mapa, el castillo al revés. Cuidado, A ver que no. Eso, sí, no. Me refiero a reto, porque el de NES es un reto a nivel de control, es una dificultad antigua, por decirlo de alguna manera, clásica, para no decirlo de mala manera. Pero este es un reto a muchos niveles, tío. No es un juego especialmente difícil, pero tiene su cosita, con los secretos y con las armas y con los objetos. Es un poco el tema loot. Cuando todavía no sabíamos ni que existía esa palabra,
Es que tiene un millón de cosas que se han mantenido en el mundo de los videojuegos desde entonces. Y ya te digo, a mí me parece... Está entre los 5 mejores juegos que juego en mi vida y seguirá estando para siempre. Y la banda sonora está entre las 3 mejores en un videojuego con, vamos, de las 2, te diría. Así que esto sí que es un 10 para mí. Esto no le puedo dar ni un punto menos. Muy bien, hombre. Mi Castlevania preferido y mi juego preferido entre muy poquitos. Muy bien. ¿Aureal? Pues es que... Me ha robado todas las palabras, Lázaro. Este, si me pone a escoger el juego de mi vida, es el primero que me viene a la mente, o de los primeros, es que me costaría elegir otro. Yo cuando lo jugué, esto fue pues, una explosión, porque no me esperaba nada así y veía un Castlevania con unos valores de producción de la hostia, de, a nivel la voz, la música, que vamos, me volvió loco. Me faltó tiempo para grabarla, como decía David, conectando los cables a una cadena para conseguirlo como fuese. Me compré el CD en cuanto pude. La historia lo mismo. Me resultó que le daba un carisma a los personajes, al propio Drácula, a Belmont. A Lucar ya me pareció la leche como, ¿sí?, como antihéroe. Así que no, es que no le puedo poner ningún pero. Y como dice el refrán, algo tendrá el agua cuando la bendicen. Que este juego sigue influyendo décadas después, le siguen copiando, imitando y ha sido un modelo que ha dejado huella. Así que un 11. Muy bien, Martínez. A ver, muchas cosas. Primera, me lo he acabado, pero nunca he sacado el 200%, que se supone que es el... Bueno, no, en realidad el 214% o algo así es lo que puedes sacar. Sí, era algo así. Nunca me... Una vez que le das la vuelta al castillo y no sé qué, y ya me recorrí las estancias principales, me cansé un poco. En su momento... A ver cómo digo esto. Bueno... En fin, eran otros tiempos, cuidado. Entonces te comprabas los juegos un poco con el Castlevania escrito a rotulador encima. Y me pillé dos, Castlevania, que resultó ser el Chronicles, que era un remake del juego de NES que salió también para PlayStation, y este. ¿Sí? Y cuando puse este, pues tampoco esperaba gran cosa. Dije, bueno, un juego en 2D, normal, como el otro que acabo de poner. Pero me dejó patidifuso. Luego, después, leí en las revistas que se le había puesto esa notaza, salvo la polémica que hay, que tampoco es cuestión de... Que hubo una revista que importó una nota demasiado baja, o en mi opinión demasiado baja, pero lo entendí perfectamente y me flipó. Y es un juego que me he jugado después dos veces más. La última en la colección esta que salió con PlayStation 4 hace un par de años, o sea que también lo tengo fresco. Y muy bien, todo lo que han dicho Aureal y Lázaro. Correcto, muy bien. A ver, yo pienso igual, tampoco voy a ser muy original, la verdad. Lo único que voy a aportar distinto es que... a ver, ¿cómo decirlo? Siendo un juego buenísimo, de un género que a mí me gusta mucho, claro, yo venía de lo que venía, pues tres juegos lógicamente posterior a los Metroid, sobre todo a Super Metroid. Y claro, cuando has jugado a Super Metroid, esto ya no te sorprende tanto, por mucho que me digan. O sea, esto es un Castlevania con Metroid. Es decir, todo lo que, ¿cómo decirlo? Lo que para muchos era algo novedoso, para mí no lo era. De hecho, a mí, por mucho que me queméis y tal, a mí me sigue gustando más Super Metroid que este juego. Aunque reconozco que no tiene por qué ser mejor, porque este es más completo. Pero también es cierto que eran plataformas distintas, años distintos, entonces siempre es complicado compararlos, ¿no? ¿Qué me parece de este juego? Pues de lo mejor es Castlevania. Yo me sigo quedando con el 4. No sé si por nostalgia, porque reconozco que no es mejor jugar Super Castlevania 4 que este. Pero a mí me impactó más todavía de lo que me impactó este. Es que son cosas que no... que es así. Este juego tiene todo bueno. O sea, el control es buenísimo. El diseño de niveles me parece que es acojonante. Me parece un juego muy inteligente desde el punto de vista estético, técnico, para ser PSX, de los que mejor luce a día de hoy en general, de los que mejor ha envejecido por cómo usa las 2D en general, pero de vez en cuando alguna cosita 3D muy bien integrada, muy bien hecha en general.
la música es acojonante. Me sigue gustando más la de Super Castlevania 4, porque a mí las músicas chiptune me gustan más, porque a mi cerebro le gusta más, no puedo hacer nada contra eso, es así. Y me parece que tiene más, y me parece que tiene más mérito, también es cierto. Tiene, no lo mismo, tiene más mérito, cosa. Evidentemente, pero las composiciones sí, sí. De Symphony of the Night... Uf, no, lo que hay, locas. O sea, que sí, si estoy de acuerdo. O sea, a mí, bueno, ahora iré. A mí está la de Nintendo 64 me parecen gloriosas, es así de es lo que hay. O sea, otra cosa no, pero la música tenía fases... ¿Cómo decirlo? El castillo era muy grande, pero no se te hacía nada bola, porque era todo era, ¿cómo decirlo? Salvo, cambiaba mucho, salvo de una zona a otra. Los cojones de ir a la biblioteca a comprar. Bueno, eso ya podría llega ser. Un momento al final que dices, venga, hombre. Puede sí, hay veces que... Te mandaban de un punto a otro, alejado un poquito... Bah, pero bueno, eso lo hacían todos los juegos de este estilo, pero vamos, sí. me parece majestuoso. Sí, pero en el momento en el que desbloqueabas los teletransportes y tal... Sí. La cosa se hacía sencilla. Mal el tema de los objetos, de ir mejorando el equipo y tal, en un juego 2D, o sea, eso no se había hecho jamás, tío. O sea, lógicamente lo de ganar nuevas habilidades, como en Metroid, era un poco la base de su mecánica. Pero sí lo de ir cogiendo la capa, las botas, la espada, no sé qué, ir mejorando... El personaje. Sí, lo que pasa, en eso estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, si me apuras, o sea, no es por establecer una comparación directa, porque pues, tampoco tienes por qué compararlos todo el rato, ¿no? Pero claro, ¿qué impacto tiene en la jugabilidad? Comparar Super Metroid o el Metroid original cogiendo nuevas habilidades o mejorando un poco el equipo. Pues cambia bastante más el tema Metroid, lógicamente. Aquí, al fin y al cabo, se va siendo cada vez un poco más poderoso, alguna habilidad nueva, lógicamente, para ir avanzando, pero en Metroid era más claro, por así decirlo. O sea, hasta que no tienes estabilidad no puedes llegar hasta esta parte del mapa, es así de sencillo, está bloqueada, ni más ni menos, pero vamos, me parece de los mejores juegos que se han hecho en PSX con muchísima diferencia. O sea, voy a hacer un inciso, pero vamos es ahí. Que el equivalente a Metroid es cuando aquí te podías transformar en niebla, en lobo sí, y claro, demás. Esas son las habilidades. Pero desde mi punto de vista... Lázaro, de mejorar las armas, eso no estaba en Metroid. No, claro. Claro que sí. Lo que pasa es que la gran diferencia está en que, desde mi humilde punto de vista, el único, para mí, defecto que tiene este juego es que las habilidades que tiene Alucard están, para mí, aprovechadas de manera un poco... están... incluso sobran. O sea, llega un momento que no... O sea, te las dan muy al final y tampoco tienen... O sea, las usas en dos sitios en concreto y ya. Desde mi punto sí, de vista. Sí, como que, o sea, no... que sí. Ponen un par de barreras sí, sí. importantes es. que vas a tener que cruzar con una determinada habilidad y lo y demás lo puedes pasar sin necesidad de eso, ¿no? Quizás hay algunas que son un poquito más gratificantes, porque cuando consigues la de murciélago, a mí me parecía maravilloso poder decir, joder, no podía llegar aquí saltando, ni con doble salto, ni impulsándome, y era así. Y ahí sí que tienen más sentido, pero es verdad que luego las usas para lo que las usas. Usas sí, la de murciélago para rellenar el mapa, para subir el porcentaje. Sí, para subir está. El porcentaje. Y la del lobo, y la del lobo para ir de un lado a otro más rápido. Más sí, rápido y ya para está. Para salir corriendo. Y ya está. Que por cierto, y para que por si alguien se lo está tomando mal, o sea, cualquier juego que yo compare con Super Metroid y aguante la comparación perfectamente, incluso le superen ciertas cosas, cuidado. Es como cuando le comparan con Jordan. O sea, cualquier jugador que le compares con Jordan ya es por algo. O sea, aunque sea peor que él, ya es por algo. Así que, insisto, de lo mejor que salió en PSX. Y yo creo que a veces no se le pondera. Mucha gente piensa, cuando piensa en PSX, al menos en Europa, mucha gente piensa antes en Tekken 3, que no digo, ojo, que es Tekken 3, Gran Turismo, tanto el 1 como el 2, Metal Gear, y este es como que ya se le viene a la cabeza cuando ya lleva unos cuantos, una cuanta, sí, sí, una ristra, Final Fantasy 7, bueno, 7, 8, todas esas cosas, y a mí me parece un poco injusto, a mí este juego me parece acojonantemente bueno, pero bueno. Pero yo creo que es una cuestión de ventas, este juego es... Sí, es nicho y vendió sí. mucho menos que los otros que has dicho. Sí, correcto. Que por cierto, me he saltado los de aposta, los de Game Boy, no por nada, pero me parecían claramente inferiores a los de NES en general, todo en general. O sea, y de hecho había veces que no se veía una mierda. O sea, lo dice un defensor a ultranza de la saga, pero es que había veces que no se veía nada. Y a veces eran un poco chungos, por cierto. Pero chungos por no como en NES tal, sino porque no veías una puta mierda. O sea, y sí, no tenías no suficiente porción de pantalla para calcular dónde coño tenías que ir.
y esas cosas. Así que sí, es verdad, es lo que hay. A ver, siguiente, que aquí, cuidado. Castlevania de Nintendo 64. Konami Kobe. ¿Le jugasteis en su día o a posteriori? No. ¿Tú, Martín? Me he negado a hacerlo. Yo lo vi cuando llegó a Hobby Consolas y a Nintendo Acción y vi a, ¿sí?, Javi Domínguez jugárselo. Yo no jugué más que 2 minutos para decir qué mierda de cámara, qué mierda de niebla, qué mierda de frame rate y qué mal todo. Bien, correcto. A ver, me van a llevar las hostias, pero yo lo digo. A mí este juego, si digo otra cosa, es cierto que soy muy fan de la saga. Me gustó. Dentro, muy fan de Nintendo 64. Sí. Soy fan de Nintendo 64, sí, también. Pero muy fan de Castlevania. A ver, este juego alternaba, desde mi punto de vista, niveles exteriores horrendos. O sea, de hecho, el primero, cuando aparecían los motoristas que eran esqueletos, madre mía, Dios mío, es que era. es que decías, pero ¿quién coño ha diseñado? O sea, ¿quién se le ha ocurrido esa mierda? O sea, ¿quién ha diseñado esa basura? Lo que pasa es que cuando entrabas en interiores, sobre todo la primera vez que entrabas al castillo y tal, cambiaba bastante el cuento. O sea, cambiaba bastante. O sea, tanto la música como el tema técnico, el control de la cámara, o sea, era, todo cambiaba. O sea, se simplificaba y mejoraba mucho. Luego otra vez volvías al exterior, como por ejemplo cuando llegabas al jardín ese que te perseguía el pavo esa con la sierra mecánica, era horrible. Esa era una cosa horrorosa. O sea, creo recordar que los interiores de este juego son fieles al lore del Haunted Castle. Que también había unas mesas y unas sillas gigantescas que te llegaban a la altura de los hombros. Es así, de hecho tenías, sí, es así, porque tenías que saltar para subirte encima de ellas. Qué maravilla, tío. Es más, si estáis viendo aquí la puerta que era, pero porque era tan grande, son unas cosas, era absurdo. No tiene ningún sentido, tío. Están diciendo por el chat que falta Bruno diciendo que, o sea, que ahora es cuando sale Bruno a defenderlo, porque es verdad que a Bruno le gustaba esta basura. A mí me gustó. De hecho, me lo acabé este y me acabé luego el ¿cómo se llamaba, macho? El Ghost of Darkness. Legacy of algo. Legacy of Darkness, sí. Yo me los acabé, tal cual. Y he de decir que, por cierto, la banda sonora, sobre todo en interiores, y la intro, cuando aparecía el Malus, que se llamaba con el violín y tal, me parece acojonante. Y más teniendo en cuenta que era en la 64, que evidentemente el sonido no lo hace de, ¿no? Pero desde un punto de vista más objetivo, el juego era un poco escoria. O sea, que es así. Es una cosa, el control era infame. Están diciendo por el chat. Sí, y controlar. Bueno, las zonas plataformeras, sobre todo en el final, o sea, calcular las plataformas era de coña. Era una cosa lamentable. Lo que pasa es que a mí, insisto, me gusta mucho la saga y este juego a mí me gustó. Pero además ha envejecido como el culo. O sea, es una cosa. El que lo defienda de manera objetiva, mal, porque es que es muy malo. O sea, es que el juego era muy malo. Pero a mí me gustó tanto este como la continuación. Y si digo otra cosa, miento. Es que es lo que hay. O sea, ni más ni menos. A ver, siguiente. Y voy a enlazar todos, porque aquí les pierdo un poco. Sé que los de Moon, que eran de Game Advance, el Harmony of Dissonance y el Larry of Sorrow, es que yo les jugué, me acabé uno, pero no me acuerdo cuál era, y el resto es que les tengo bastante difusos porque salieron demasiado juntos unos con otros y yo me saturé un poco, o sea, gustándome, pero llegó un momento y dije, joder, es que aquí se les ha ido un poco la pelota, siendo muy buenos juegos, en general. Pero vamos, no me atrevería a decir que son de mis favoritos, ni mucho menos estando bien. Lazarín, tú le diste, además, por cierto, en Game Boy Advance, bastante bien. Sé que estaban muy bien y que eran los, pues un poco los sucesores espirituales de Symphony of the Night, con lo que me gustó Symphony of the Night, pero no me jugué ninguno. De hecho, he empezado alguno de ellos. Uh-huh. Estuve mirando en el orden en el que salieron, porque, o sea, es lo que has dicho tú. No tengo claro ni cuál va primero, ni, o sea, como que salieron como muy seguidos. Sí, muy seguidos. ¿No? En mi opinión, demasiado seguidos, sí. Sí, sí, sí. Entonces, los tengo ahí pendientes, sé que los jugaré, pero no, nunca me han llamado mucho la atención realmente. La verdad es que no sé cuándo salieron, a lo mejor yo estaba, yo qué sé, estaría jugando al Street Fighter, Game Boy Advance o algo de eso, pero nunca le hiciera y nunca, hasta hace relativamente poco, nunca comprobé lo mucho que se parecían a Symphony of the Night. Uh-huh. Eso es verdad. Sí, sí. ¿Aureal? Yo es que tengo también un cacao con estos juegos porque me los he jugado, creo que me los he jugado todos, pero me preguntas cosas concretas y me cuesta. Yo sé, sí que recuerdo que
el Sick of the Moon era el más flojete del lote este que salió. Era los primeros pasos de la saga en Advance, intentando un poquito emular un poco el rollo de Symphony of the Night. Uh-huh. Y sí que ese me dejó un tanto frío, y en cambio el Area of Sorrow me encantó. Ese sí que tengo más, un recuerdo más grato de él, porque lo vi en juego más redondo y más completo, uh-huh, en ese sentido. Sí, puede ser. Pero vamos, a mí me cuesta distinguirlos, ¿eh? ¿Martínez? Sí. Solo me jugué el Circle of the Moon, que fue el juego con el que me compré Advance. El ¿sí? primer modelo, que no se veía ni jurar, y me pareció la releche. Dije, ¡buah, es acojonante poder tener un juego así en una portátil! Pero me dio pereza de nuevo el lore. Como os decía antes con el Rondo, pues ya con Circle perdí por completo la pista de los Belmont, Drácula, Alucard, sí, su prima pequeñita que aparecía, en fin. Es que es un chocho importante, ¿eh? Es un jaleo... Sí, es verdad. Y precisamente por eso dije, va, pues yo, los otros dos no me van a aportar mucho, hay millones de juegos, ya estaba trabajando en hobby y no tienes tanto tiempo, así que solo jugué ese. Vale. Pero muy bien, ¿eh? Me pareció... O sea, ya te digo, estrené la consola con ese juego y le calzaba un 90 tranquilamente. Sí, sí. Es que para mí Game Boy Advance en un consolón es bastante escandaloso. O sea, lo que pasa es que salieron demasiado seguidos. Era ya un momento que decías, no puedo jugar a tantos a la vez. Es una cosa, era de locos. A ver, siguiente. Controversia. Lament of Innocence. Primer juego ya para PlayStation 2 y esas cosas. Que le cayeron hostias, para mí un poquito injustificadas, pero bueno. ¿Lazarín, le diste o no le diste? No, este se me escapó totalmente. Bien. No jugué nada. Bien, bien, me vale. Eso es que mucha gente que pasó de él, aquí el salto a las 3D, por así decirlo tal, pasaron olímpicamente, y más cómo se transformó el juego. A las 3D de verdad, por el 64 de manera. ¿Aureal? Yo tampoco, tengo la espinita porque me lo decías tú en la revista que te gustaban, que estaban bien, y siempre me quedé con las ganas. Así que a ver si algún día les tendré que dar una oportunidad. No creo que haya envejecido muy bien, también te digo. Claro, es mi sensación, que no lo sé, a lo mejor sí, pero no sé. Es que yo lo estoy viendo en el vídeo y es que no recuerdo nada. O sea, supongo que lo vi con Bruno en la revista cuando llegó y tal, pero es que no, o sea. Es que ni lo recordaba, no recordaba cómo era. Ya. Eso lo jugué en hobby y me pareció la peste. No solo me pareció la peste como juego de acción 3D, que me parece malo, sino que me pareció que no era un Castlevania. Eso, porque, vale. Mira, escenarios muy amplios, pierden el rollo gótico. Y no, bueno, ya le gustaría ser Devil May Cry. Ojalá. Sí, pero ese rollo, sí. Pero sí, había dejado de ser un Castlevania con exploración y salto por convertirse en un juego donde primaba el combate y mal ejecutado. Y la cámara, mierda también. Sí, es como cámara fija continuamente, ¿no? En todas las salas está fija. A ver, y gira como ha dicho Sergio, es la era de Devil May Cry. Y eso se nota. Evidentemente influye en el juego. Claro que esto salió después que Devil May Cry, segurísimo, ¿no? Pero como podéis ver, es Devil May Cry en estancias vacías. Sí, 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 sí. Personajes pequeñitos y cero combo. Sí, bueno, al final la teoría combo, esa. Pero... La teoría esa que tengo de que últimamente la saco a relucir siempre que puedo. Es como si alguien lo ha hecho bien antes, ¿por qué lo haces mal ahora? O sea, para hacerlo mal no lo hagas. Ya, pues porque Capcom, es que cuidado, es que Devil May Cry. Es que Devil May Cry es la hostia. O sea, el primero fue. Y más cuando salió. La hostia. El primero, claro, hostia. Cuando salió. Que no había la nada, hostia. Pero vamos, ni remotamente parecido. Sí, pero claro, pero es como, alguien lo ha hecho muy bien. ¿Quieres hacer? Vale, te han pisado la idea porque un Castlevania así. Ahora y la hora, señora. Alguien te ha pisado la idea, te ha jodido, bueno, te jodes, pues hazlo bien. O sea, sí, bueno, pues ya no lo puedes hacer. No puedes hacer un Castlevania como el Devil May Cry porque se te ha adelantado Capcom. Pues haz un Castlevania parecido, pero hazlo bien, haz lo que mole. Si esta gente lo ha podido hacer bien, tú también, ¿no? Pues venga, no lo hagas rápido y mal, hazlo bien, joder. Pero sí. No. A ver, yo, ¿cómo decirlo? O sea, teniendo en cuenta que perdió totalmente la esencia de la saga, en mi opinión, total y absolutamente. Claro, yo venía de disfrutar, entre comillas, los juegos de 64. Entonces, claro, yo vi esto y, claro, a mí Devil May Cry me encanta. Entonces dije, pues voy a pasar por el aro.
y si pasabas por el aro no estaba mal. O sea, ¿qué pasa? Que era todo peor que Devil May Cry, menos el sonido quizá, pero que a la par, pero vamos, tampoco es que fuera... Están hablando por ahí en el chat de sonido 3D envolvente que estaba bastante guay. No lo sé, yo no le probé. No lo recuerdo. Idea. No, no lo probé. Pero yo insisto que no estaba mal. O sea, por lo menos el combate era disfrutable sin ser la hostia. El plataformeo, pues bueno. O sea, era todo, pues bueno. Era un juego más que correcto. Pero claro, evidentemente no era un Castlevania. Pero a mí me parece que estaban bastante bien. Y algunos enfrentamientos contra jefes finales molaban bastante. Al menos en mi opinión. Lo que pasa es que sí que es cierto que perdió total y absolutamente la esencia de la saga. O sea, porque ponía Castlevania. Pero podría ser cualquier otra cosa. O sea, ni más ni menos. Entonces, bueno, para mí era bastante potable, pero no era una cosa de locos. Pero bueno, no como... Es un poco el principio, antes de que sigas, es un poco el principio del fin. O sea, el hecho de que Konami tenga que prostituir una de sus mejores sagas. Un poco. Para que se parezca remotamente a un gran éxito de otra compañía. Eso es, o sea, es el principio del fin. O sea, sí. Es como que, ¿qué mierda estáis haciendo, tío? O sea, ¿qué eres Konami? Y... Que no eres... No sé, eso. ASCII o yo no sé, sí. Cualquier mierda así un poco escondida. Que eres Konami y es Castlevania, tío. O sea, haz tu juego como sigue haciendo el rollo ahí misterioso, con un puntito ahí de miedo, con no sé qué, un poco aventura, pero no es como Devil May Cry haya molado, vamos a prostituir la saga, vamos a hacer una copia de mierda y vamos a mandarlo todo al sí, carajo, lo que, tío, es que no... lo que desde mi punto de vista, yo creo que el problema que tuvieron fue precisamente que es que la habían... Es que la habían saturado en Game Boy Advance. Es que habían sacado 27.000 juegos de una tacada, sí. Del mismo palo, del mismo género. Entonces, claro, hacer algo exactamente igual en Play 2, pues no. Entonces, ¿qué dijeron? Pues vamos a tirar por aquí. Entonces, no sé. Para mí fue el principio del fin, porque luego, por ejemplo, a mí probé... ¿Cómo se llamaba? Que lo estoy mirando. El Dawn of Zorro, que era la continuación del Dawn of Zorro que salió en DS. Y yo en DS... Pues lo mismo, o sea, yo recuerdo que me gustaba bastante, o sea, estaba bien y tal, aunque tenías que hacer los sellos ahí con la pantalla táctil, que me daba bastante asco todo lo que tiene que ver con la pantalla táctil. Joder. Demás. Sí, es que era asqueroso, pero qué estaba asco. Bien, lo que pasa es que les perdí, o sea, en DS ya fue cuando dije, joder, a esta saga ya, por la razón que sea, no me gusta tanto, porque es que no tenía mucho interés en jugarlo, sinceramente, o sea, no tenía demasiado interés. También es cierto que en DS para jugar este tipo de juegos tampoco me atraía demasiado, pero no sé, ¿vosotros recordáis algo de los juegos de DS, de Castlevania? ¿Lazarín? No, recuerdo precisamente eso, que en una pantalla se veía el mapa todo el rato. Era lo único que recordaba. Pero no, es que no, o sea, no, soy incapaz de diferenciar, tú me pones la pantalla de acción, soy incapaz de diferenciar si es uno de los tres de GBA o si es el de DS. Hombre, hasta ahí yo sí, pero no. ¿Aureal? A mí sí que me gustaban los DS. Y reconociendo que este, el Dawn era... básicamente un remake del área, un poquito mejorado y eso, y poco más, pero tanto este como el otro, ¿cuál era? Había otro más que salía una pareja y luego estaba el de Orden de Ecclesia, que ya fue el Orden de Ecclesia, sí. El último de Ligarasi, sí. Y ese me gustó todo el rollo de los glifos. El Portrait of Rune, es que ni me acordaba, tío, sí. Portrait of Rune. Portrait of Rune. Que es esta, por cierto, si es que estaban bien. O sea, yo reconozco que estaban bien, pero bien. No sé. No me apetecía jugar otra vez otros 27.000 en DS y esas cosas. Martínez, ¿tú le distinguías en DS? Pues, precisamente el que más recuerdo tengo es Portrait of Ruin, porque tenía el rollo de meterse en distintos cuadros. Sí. Les tengo en la memoria como juegos buenos y prescindibles. Tengo que, lamentablemente... irme a la cama, chavales. ¡Adiós! No. Yo no, pero bueno, como esta habitación no me pertenece a mí, que me he colado, y ya van siendo casi las 10, solo decir Lords of Shadow muy bien, Lords of Shadow 3DS muy bien también. Hay un juego de Play 3 que era en perspectiva 2D que no llegué a probar, pero no puedo quedarme con vosotros hasta el final. Muy bien, más que de sobra, estamos terminando ya. Si me disculpáis, hijos de la noche, criaturas ocultas, ha sido un placer como siempre estar en Hadoken y ojalá nos volvamos a escuchar y a hablar pronto y a meternos con los gustos de Aureal, pero que por hoy me tengo que escapar, chicos. Muy bien, perdonamos porque eres tú.
Correcto. Venga, anda. Muchas bien. Gracias tú. Venga, chao, tío. Chao. Chao. Pues ya a estaría. Venga, ya podemos hablar de los juegos buenos. Correcto. Vamos. En fin. Ya para lo si que no queda. No nos queda nada, no nos queda nada. Sí. Correcto. O sea, por mi parte no queda prácticamente nada porque no he jugado a ninguno más. No, seguro voy que voy a destacar solo Lords of Shadow. ¿Qué te pareció? Porque ese también es un poco. Tiene su aquel. A mí me lo recomendó mi colega Mario, se lo acabó entero, ¿sí? Y me dijo, toma, juégatelo. Lo tengo en casa de mis padres todavía. De verdad que lo intenté, o sea, porque me lo dijo, tío, pero dale, de verdad, juégatelo, que mola mucho. Lo intenté, cuando me pasé el nivel ese que imita Shadow of the Colossus, que tienes que agarrarte ahí a no sé qué, dije, mira, no. O sea, ¿esto qué mierda es? Eso no me... Ahí se me quitaron las ganas. O sea, debo decir que lo que jugué me moló, pero esa parte me pareció... O sea, estás metida ahí con calzadores, lo que decíamos antes. O sea, ¿qué coño vas a imitar un juego en el que tienes que subirte a un gigante y no sé qué? O sea, pero eso era muy puntual, también te digo, ¿eh? Bueno, muy, pero ahí ya puntual. se me dinamitó un poco ahí las ganas de seguir y ahí creo que o me quedé ahí o avancé un poco más, que era como el final del primer nivel o el segundo nivel o algo de eso, era muy poco. Sí. Y no. Pero ya no solo por eso, ¿eh? Debo decir que el desarrollo me resultaba un pelín soporífero. No, o sea, no sé si fue el momento en el que me pilló o qué, pero no, me costaba... El principio era un poco así. Pero... Era lentito, ¿no? Para mí sí. Y luego mejoraba sí, para mí muchísimo, en mi opinión. Pues no llegué a la parte en la que mejora, me temo. Vale. Aureal. Pues todavía estoy a tiempo, cuidado. No sé cómo han envejecido hace mucho. Claro, esto también te digo, son juegos que, estando muy bien, pues no le recuerdas como Symphony of the Night, que le puedes volver a jugar y tiene disfrutado con Castlevania 4. Mira lo que tengo aquí, cuidado. Cuidado. El reflejo ahí de la vida. Vaya mostren con la Play 3. Ahí tengo el mostren. La original. Sí. A ver, Aureal, ¿tú le jugaste a este? A mí me gusta mucho y... A ver, siendo honesto, se nota mucho que quiere emular el rollo God of War. Correcto. Y también por esa plantilla. Pero me congratuló bastante lo que hace con el lore, el giro que le da. Creo que lo aprovecha bastante bien. Y yo, lo que mencionabas de cómo ha envejecido... Lo jugué, sí que es verdad que lo jugué hace años, pero bastante después de su lanzamiento en Play 3, ¿sí? lo jugué en PC, que bueno, ya con buena resolución todo te entra mejor y tal, pero yo creo que podría aguantar bastante bien. Luego ya sabemos lo que pasó, el desastre que vino luego, pero... Correcto, sí, ahora acabamos, sí. Vale. A mí a mí este juego me gustó mucho. O sea, de hecho, incluso me gustó más que el Devil May Cry, por así decirlo, ¿no? El Lament of Innocence y tal. Lo que pasa es que dice, joder, macho, ¿por qué le han quitado la personalidad? O sea, en uno tratas de hacer un Devil May Cry de manera clamorosa y ahora tratas de hacer un God of War cuando no tienes necesidad. Pero es que además muchos combos eran parecidísimos, o sea, una cosa de locos. Entonces, que yo he hablado del parecido que tenía con Shadow of the Colossus y recordaba que imitaban a otra cosa God of War, precisamente God of War. Era God of War, era un God of War total. Lo que pasa es que estaba bastante, bastante bien en general. Mercury Steam y otra cosa no, pero gráficamente me parece que explota bastante las máquinas. Sí. Creo que fue Oscar Araújo el que creó la banda sonora, que era buenísima. Sí. Pero es que era buenísima la banda sonora de este juego también, como toda la saga. De hecho, era de lo mejor del juego. Y quitando el tema de la personalidad y esas cosas, que ya cada vez era menos Castlevania y tal... A mí me parece que es un juego realmente bueno. O sea, y con unos valores de producción que te cagas. Enfrentamientos bastante... Algunos de ellos un poco chungos, si no recuerdo mal. Yo creo que algunos incluso me mataron como 3 o 4 veces o tal, que decía, joder, estoy un poco hasta las pelotas y tal. Pero, claro, me parece que estaba muy bien y muy equilibrado. Pero es cierto que iba perdiendo la saga personalidad. O sea, que eso era inevitable. Pero bueno, es lo que hay. A mí me pareció bien, ¿eh? Luego pasa, voy a comentar el Mirror of Fate... Que bueno, a mí no me parecía mal, pero tampoco me parecía una cosa soberbia. No sé si le jugasteis en su día, Lazarín, o ni fun ni fa, ¿no? Se pasó bastante desapercibido, la verdad. Este es el... ¿Cuál es? Es que yo ya me pierdo. Es que el de 3DS sí me lo jugué entero. El de 3DS me lo jugué entero. Es que estaba pensando, digo, ¿es el de 3DS o no? Sí, me lo jugué entero. Ese me lo hice entero.
Bien, que pero... es sorprendente, ¿eh? Pues bastante, sí. ¿Qué te pareció? Me gustó mucho. Además, me acuerdo, o sea, recuerdo perfectamente bajarme la demo, que lanzaron como una demo en unas vacaciones o algo así, uh-huh. que me pilló un fin de semana fuera de casa y tal. Y llevaba la consola y me jugué la demo y dije, joder, cómo mola esta mierda. Y me gustó mucho, me gustó mucho. Y me lo terminé, ya te digo. Me gustó uh-huh. tanto que me lo acabé. O sea, me ha gustado más jugarme esto en 3DS en su día que jugarme el ¿cómo se llama ya. este? El de Ligarashi, este nuevo. El Bloodstained Ritual of the Night. Efectivamente. Ese me ha parecido bastante peor. Pero bueno. Yo este me lo acabé también y me gustó, pero sinceramente ni tan siquiera me acuerdo gran cosa. Recuerdo que estaba, para ser 3DS estaba bastante bien técnicamente, pero insisto, sí. es que Mercury Steam técnicamente, o sea, es un estudio que explota bastante, pero es que no me acuerdo. O sea, si te digo la verdad, no me acuerdo prácticamente de nada de este juego. O sea, es que me dejó una huella nula y me lo pasé bien. Tenía un poquito Metroid también, ¿no? Creo recordar que era un poquito así. No era, lógicamente no era tan laberíntico, era más lineal. Pues sí tenía su cosita ahí de mapa y tal. Sí, tenía el parreo y esas cosas, pero tampoco me acuerdo gran cosa. Si te digo otra cosa, miento. ¿Aureal, tú le diste a este? No, este se me pasó. No tenía 3DS y no... Uh-huh. Me fastidió porque sé que continuaba la historia y contaba cosas, pero no pude jugarlo. Vale, vale. O sea, a mí la historia me daba igual y como juego era bastante divertido y bastante guay. Yo por aquel entonces ya he de decir que la historia me da bastante igual. O sea, si sí, sí, por eso. A esas alturas ya de la vida. Correcto, es así. Y luego vamos a terminar con Lords of Shadow 2, que es auténtica basura. Pero vamos, tal cual. Una auténtica escoria. Yo no sé lo que pasó. Y sinceramente. Están diciendo en el chat que nos hemos saltado el Rebirth de Wii, que es un juego barraco. Dice que, por cierto, es cierto. Pero porque es verdad, es que en la lista esta no está metido. Sí, es cierto. El Rebirth se llamó, ¿no? Adventure River, sí, sí. Pues efectivamente, pues a mí este juego me gustó bastante, decir, ¿eh? O sea, me parecía realmente bueno. O sea, de lo poco bueno que hizo Konami, pues en esa época ya rara, por así decirlo, fue rescatar este, que estaba bastante bien. No sé si le jugaste, que salió en exclusiva en la eShop, si no recuerdo mal, que hablo de memoria. Y era bastante bueno. Lo que pasa es que daba un poco de pereza, al menos a mí, jugar en Wii. Es que si digo otra cosa, miento. Pero una cosa... Hostia, y hay que mencionar que esto... Que no recordaba y cuando he visto esto he dicho, joder, yo creo que había otro Castlevania por ahí raro que jugué. Sacaron uno en PlayStation 3, exclusivo en PlayStation Store, que podías jugar en multijugador, que no era tampoco, no era un roguelite, pero algo parecido, que era un rollo de jugar muchas veces un mapa como gigantesco, uh-huh. que podías morir en cualquier momento porque era muy puto. Y el objetivo era avanzar y coger armas y no sé qué. O sea, tenías que echarle horas, pero una locura de horas. Y molaba muchísimo ese juego. Era muy bueno. Y no sé si tenía rollos multijugador o algo así, pero joder, tengo que mirarlo. Era exclusivo de Play 3. Y yo no sé si salió también luego en PC o algo así. Pero era muy, muy bueno. Era como tenías que hacer un run completo. Me lo está soltando aquí control. Tenías que hacer como un run entero, de hacerte todo el mapa entero y llegar hasta el jefe y tal, y era muy fácil que te mataran, con lo cual tenías que ir cogiendo nuevos ítems y tal, y era la verdad es que era muy bueno, ¿eh? Era muy bueno, era muy jodido, y como muy rarito, pero era muy... Bien, hombre, bien. En fin, este se me pasó. ¿A ti, Ureal? ¿El Armen of Despair? No, lo conocí luego a posteriori, pero no tuve ocasión de jugarlo tampoco. Vale, vale. Pues oye, ya terminamos con, pues eso, Lords of Shadow 2, auténtica basura. Decepción total, malo de solemnidad, el tema del sigilo era una idea bastante mala en general, que estaba ejecutada como el culo, o sea, ni más ni menos. Era peor en todo al original, no sé qué pasó, sinceramente se me escapa. ¿Este tú le diste, Lázaro, o está pasando? Sí que se sabe. O sea, no jugué el primero y todo el mundo decía que era peor, pues dije, pues no lo voy a intentar. Bien, hiciste muy bien, porque madre mía, este no me lo acabé, este aguanté un rato, unas cuantas horas y lo dejé porque era muy malo. A ver, dime, Aureal. No, yo este sí que me lo jugué y me lo acabé y no te sé decir muy bien por qué. Porque tenía alguna cosa chula, tenía alguna cosa bastante bien hecha, la música estaba muy bien y tenía algunas escenas potentes, pero... Tenía unas ideas de bombero que bueno, el tema de sigilo, y
es que partir del concepto de que un tío que vale, que igual no quieres hacerle tan poderoso como es el personaje, pero hay otras formas, no puedes convertirlo en un pelele, pero bueno, las ideas venían de quien venían y ya sabemos cómo es. Y ya está. Bueno. Pues hasta aquí, ¿no? Que ya está bien. Ya está en el programa. No sé cuánto ha durado, pero aún nos está llamando la atención aquí nuestro querido. Un ratillo. Control, como siempre. Se llama la atención todo el mundo. Sí, sí. Martínez nos ha aguantado casi todo el programa, que no ha dado un casi, duro. Casi, casi. Igual bien. Sí, sí. No ha estado mal. Hombre, es que al final ha sido un ratillo, ¿eh? Sí, ¿no? 3 horitas o algo así, ¿no? Fijo. 3 horas y media. Pero a ver, es verdad que teníamos mucho que comentar de lo que estábamos jugando. Ha sido unas navidades fructíferas. Correcto. Hemos jugado a cosas buenísimas. Había cositas, sí. Había cositas. Como después el de tanto. Deep Rock Galactic y el Knockout City, tío. Madre mía, Lazarín. El primero me ha dejado de beber a mitad del programa, que te has centrado un poco. Sí, bueno, todavía me queda un poquito de tónica, ¿eh? Todo hay que decirlo, mira. Sí, ahí está. Tónica. Tónica. Joder, ¿cómo sois, tío? De verdad. Bueno. Déjame beber lo que yo quiera. El día que esté borracho, de verdad vais a ver. Sí, vamos en fin. A flipar. Efectivamente, eso es verdad. Bueno. Espero que no llegue nunca ese día, también te digo. Que por cierto, se me ha olvidado. Ridículo. A ver. Para el programa que viene, concurso. Que este no se ha dado porque es verdad. Es un holgazán. Pero al que viene concurso, cuidado, Lazarín, Outriders. ¿Qué te parece? Outriders, chavales. Vamos. Y el que gane, que juegue conmigo, por favor, que mis amigos no quieren jugar. Muy bien. Por favor. Digo, sí, Lazarín. Pues eso. Que la semana que viene o ya veremos más, ¿no? Posiblemente sí, ¿no? Semana que viene, posiblemente sí, ¿no? Sí, ya veremos. Creo que sí. Oye, y estaría guay que las condiciones del concurso fueran que tiene que jugar conmigo. Que tiene que jugar obligatoriamente. Dale ideas a Control, esas cosas le molan, ¿eh? Eso le gusta, le pues bueno, mierda, aunque sea jugar, yo que sé, una orilla. Un rato, juega conmigo, por favor. Bueno, está diciendo Taco Panza que no hemos hablado del Kid Drácula. Bueno, es que... Cuidado. Que ese sí sé cuál es, ¿eh? Bueno. Cuidado. Sí, afortunadamente, sí. Oye, muy guay. A mí me gustaba, ¿eh? Sí, pero a ver, que sí, pero que yo no le considero, es que no es Castlevania. Coño. Bueno, es verdad. Sí, están diciendo que nos han faltado algunos Castlevania, pero es que es nuestro podcast y hacemos lo que queremos. Sí, hombre. Me salta algunos se me ha escapado, como el de PSP, bueno, al fin y al cabo, que por cierto, bastante bien, pero que era un remake. El de lucha así, de Wii. Claro, el de lucha de Wii lo han comentado en el chat también, ¿eh? ¿Cuál? Que el de lucha. Uno de lucha de Wii, o sea, que yo ni lo conozco. Hostia. O sea, ni ganas tengo de conocerlo. Porque cuidado. Tiene que ser... Ese se me ha escapado, pero cuando lo habéis dicho, hostia, qué verdad, se me había olvidado. Es que salió cada cosa, madre mía. Madre pero bueno, mía. Suficiente. Oye, buscaos algún vídeo en YouTube o algo del Harmony of Despair. De verdad que lo haré. Bastante chulo. Muy bien, de hecho creo que le ha puesto la basura de Control por ahí mientras hablaba. Sí, ha puesto un poquito, ha puesto un cachito ahí. Sí. Así que bien. Muy guay. Pues oye, que eso, que en un principio la semana que viene más, ¿no? Eso es. Bueno, más no. Si puede ser media orilla menos o algo así, casi mejor, ¿eh? Sí, posiblemente será menos, eso es. Pues nada. Vale. Madre mía. Chao. Con Dios. ¡Hala! ¡Adiós, chao, muchachos!